Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 55. Programa que, como siempre, vamos a contar con el equipo médico habitual, que como Lázaro está comiendo un pepinillo, voy a comenzar saludando a Ureal. ¿Qué, tal, tío? ¿Qué pasa? Muy buenas. A ver, pues aquí andamos, con ganas de, de sacar la, el, el kit de costura. Sí, sí. Yo, iba, yo iba, voy más con, con bate directamente, porque Dice con el sí. kit se me, sí, se me queda un poquito corto, no tengo tanto hilo, la verdad. A ver, Lazarín, traga la mierda que te está tapando, ya, ¿no? Es un pepinillo agridulce, tampoco, yo qué sé. Me quedan ya, más, pero, ¿eh? Ya, pero es que para tú, a ver, en, en proporción a tu tamaño general... Pues no que sí, es como, es como comerme un bate de béisbol. Correcto. <risa> <risa> Efectivamente. Pero bueno, ¿qué tal? Oye, pues bien, si sí, llevamos media hora diciendo tonterías antes de conectar. Así sí, que sí, vamos, a, vamos, a, vamos a darle ya, ¿no? A la escaleta. No, claro, claro. Vamos a, darle a la que, pilla, porque que nos pilla el toro de, de Inglaterra, no sé qué. El, sí, el toro no va a pillar de todas formas, te digo. Pero vamos, <laughs> el, el que va a pillar el toro es a Switch OLED. Bueno, la nueva, Uy, en, la nueva engañifa de Nintendo que sale en octubre. Que madre mía. Bueno, luego, luego vamos a saco. Siguiendo con engañifas y mierdas varias, vamos a seguir con Assassin's Creed Infinite Infinity, mejor dicho que yo creo que hasta Ureal le va a dar hostias. Bueno, <laughs> No te imaginas las ganas que le tengo. Hostia, cuidado. en las gaunas. A ver, luego seguiremos, <laughs> luego seguiremos con Sony, porque evidentemente hay que comentar todo lo que tiene que ver con las nuevas adquisiciones de la compañía nipona, como Housemart, nixes y posiblemente Blue Point, aunque no está confirmado, pero no, están en ello. Luego vamos a seguir con Konami, que últimamente volvemos a retomar la senda Konami ¿eh? Sí, porque, sí. Claro, también hay que hablar del tema de Bluber Team. Que también se han aliado. Bueno, luego, luego, luego le damos. Es que vaya liado, se busca también esta gente. Es que hay que joderse. Pero bueno, seguiremos luego con Nintendo y Donkey Kong, que como cumple 40 años, hay un rumor por ahí que a mí es de lo poco salvable del programa, al menos así en un principio. Y luego vamos a seguir con Electronic Arts, con la. Bueno, no sé si habéis visto el, el trailer de FIFA 22 que acaba de estrenarse, pues otra, en fin, lo de siempre. Sí, ahí va. Luego... Podemos, podemos explayarnos ahí hablando de. Mucho no, pero sí un poquito. Sí, un correcto. montón de cosas nuevas eso es y luego pues, pues eso eh, eh, en un principio el día 22 de este mes tendrían un evento en el que duraría 40 minutos y nos harían nuevos títulos como se supone un remake de death space ojalá pero yo creo que no se lo creen ellos pero bueno y luego vamos a terminar con gameplays de juegos como la versión de la director's cat de Ghost of tsushima project relic y system shock reboot y cuál va a ser el solomillo pues lógicamente el state of play que se acaba de celebrar pues hace, no sé, hace poco, hace unos días. Pero, Dos días, pero, tres sí, días. Algo así. Pero como siempre, vamos a comenzar con el tema eh, a qué estamos jugando, ¿no? Venga, Aureal, dale un poquito. Así Venga, traga, ahí. traga. Pues, estar, o sea, a estar todo el podcast comiendo pepinillos y bebiendo mosto. Qué, <laughs> bien, como un alcalde de vacaciones. Muy bien, A ver, Aureal, ¿a qué has estado dándole? Pues esta par de semanas me ha cundido un, un poquito más de lo habitual y he estado jugando, bueno, me lo, me lo he acabado de acabar rabo, Song of Horror. Joder, tío, sí. tienes, tienes huevos, te acabo rabo también, ¿eh? Sí, sí, no, <laughs> entonces, lo, lo tenía lo tenía que hacer y me ha sorprendido gratamente. Uh -huh. Es un juego que lo ha hecho un estudio de Madrid que se llama Protocol Games. Sí. Y la verdad es que eh, se han empapado bastante de, de los Survival Horror más clásicos, sobre todo de, de Silent Hill. Sí. Y consigue sobresalir un poquito del de, de resto de juegos de terror por, por una mecánica que tiene, que es una, una, una IA especial que se llama la presencia. O sea, la, la temática es pues, ir a diversos escenarios, buscar una caja de música. Y eh, hay una IA que dicta lo que va pasando en el juego. Si tú te está, Si corres mucho, eh, por ejemplo, llama su atención. Si permaneces mucho, mucho rato en un sitio, si tienes un comportamiento errático. Y esa IA lo que va haciendo es: Va planteándote peligros, te aparece un fantasma. Baja la temperatura de la habitación. Eh, emite ruidos, cosas así para, para ¿Sí? generarte a ti más tensión al jugador y al propio personaje. Que luego se, tra se traduce en una serie de, de peligros que tienes que superar, con los minijuegos. Uh -huh. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Para ser un desarrollo pequeñito, de un estudio sí. más bien modesto, eh, está, está muy currado. O sea que lo, lo recomiendo si queréis darle una oportunidad a este género. A ti, han perdido Han perdido una oportunidad de, la la oportunidad de llamarlo Resident IA. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Madre mía. Ha estropeado el speech más largo de la historia, yo creo que de, de toda su historia, de Aureal, ¿eh? Sí, tío, sí, sí. Es, es sin, sin trabarse, lo sin nada. He cogido oh, oh, aire macho, para no. saltarlo todo. Se <laughs> ha, ha puesto pilas, ¿eh? El, sí, sí. Yo no creo que juegue a Song of Horror, pero el desarrollo no digas, ¿en comenzó no, en pues, Badland no. y yo lo jugué en 2017, 2018. Sí. Y... y a, sobre todo lo que puedo destacar de aquel momento es el, el sonido. Sí. El, el, el teléfono que suena de repente, las puertas, las ventanas. O sea, es un sonido súper, no sé, súper op ¿Sí? oprimente, opresor, op sí. Bueno, da igual. Que te, que te da sustos. <risa> <risa> está guay. Muy bien, cómete un pepinillo, anda. Ahora voy. Continúa, Boreal, váyatela, eh. Joder. Pues sigo con algo que, que te, cuando lo mencionaste tú me, me pigó el gusanillo y me he puesto con Gesu Fumaden. Muy bien. Y tengo que decir que lo mismo, me, me está encantando. Lo pillé para probarlo. Eh, evidentemente es un roll light, es tipo muy parecido a The Cells, solo que mucho más cabrón. Sí. hablando mal y pronto en serio sí, Joder, sí pues mucho más tiene que ser una pesadilla entonces sí sí no, no no te regala nada las mejoras te las tienes que currar mucho necesitas farmear materiales y el, pero el caso es que este tipo de juegos normalmente yo lo, lo pruebo y digo bueno otra vez ya he muerto ya paso de continuar correcto y, y este se me pasaron dos horas y media sin darme cuenta Qué que muy bien, que también es muy recomendable a ver si sale ya de la versión esta Early, early Access, que está uh -huh. ahora mismo. Sí. Lo terminan de pulir y bien por Konami también, aunque sean unos pasos tímidos que, que esté bueno. retomando el desarrollo de juegos. Ahí están, macho. ¿Para, sí, cuando está sale, para cuando sale en consola esto, para cuando estaba prevista la versión final. No tengo ni idea, yo creo que era después de verano, pero no, te, no, sí. no tengo Un rollo bien. de estar cuando este, ¿no? Básicamente. Sí, no, sí, básicamente está ya bastante avanzado. Uh -huh. Tienen que pulir algunas cositas de, sí. de los escenarios que se generan, que muchas veces tienen callejones sin salida y cosas así, pero nada nada grave. Correcto, o muy, guay. muy sí. bien. No me interesa una mierda, pero por lo menos es bonito. A mí sí, yo, yo, lo, yo lo jugaré, yo lo jugaré. Sí, a ti últimamente ya te mola. Desde Returnal te has te ha, te ha vuelto wow. fan del tema, tío. Estoy ahí a tope, a tope tío. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, continúa. Aureal. Y cierro con, con una joyita que salió Muy hace dos o tres, no, cuatro años más o menos A ver. que se llama Milan Noir. Mi puta idea. Es un juego italiano de, de estética pixel art que... Es. Ya sé lo que me vas a decir, Sergio. Un Hostia, rollo. Superrealismo. Poquito, superrealismo, tío. <laughs> tío. Es extremo, tío. Sí, sí, lo lo carabinieri, tío. Los Hostia, carabinieri, Los carabinieri. Y. Está genial porque se basa en las pelis estas de italianas de los años 70, de Mafioso, las pelis estas hiperviolentas, uh -huh. tan macarras. Y, y eso lo traslada perfectamente. Toda la típica, el típico argumento de tío que de la mafia que le engañan, que acaba en la cárcel, que se quiere vengar, y es súper violento, tiene mucho sentido del humor y tiene una banda sonora espectacular. Joder, así macho. que, y además que me parece que ahora estaba baratito en estaba con las rebajas de la PS Store por tres uh -huh. euros o así. O sea que. Qué maravilla. Dale una oportunidad. Bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Este te pega, eh. La verdad es que te pega. Sí, ¿verdad? Sí, sí, entre el realismo y el gore y tal te pega. Mira, si pega, soy ¿verdad? yo ahí con la, con la vespa. <laughs> Joder, no, porque, a ver, yo creo que tu cabeza es más grande que la moto. O sea, pero vamos, sí, la moto iría perfecta. haciendo así. ¿no? <laughs> so, iría y, basculando. Haciendo caballitos por, para sí. adelante y para atrás, ¿eh? Ahí con el Correcto, peso. sí. A ver, eh... Eh, Lazarín, a ver, vale. Antes de que te comas otro pepinillo de esos asquerosos, sí, sí, vale. por eso hablo. Y luego, ya mientras tú cuentes tus mierdas, que, que, no, sí, no, que no, no te no... hacen ni caso, pues me como. No te va a interesar nada, además. Eh, Fórmula 1, no, ya, ya. No se te digo todo. ¿Es Sergio, eh, tú sube el micro, Lázaro, que suena ahí. Sí, sí, me pongo el, el pepinillo ahí. En fin, a venga, va, vamos allá. He eh, jugado muchas cosas. Seguramente me olvido, de, me olvido de cosas. Voy a ir rápido. ¿Y eso ¿vale? por qué? Ir no, rápido. Yo, no, yo tengo curiosidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe que haya esa jugada? ¿Pero si has estado dándole a tambor? Cabrón. Eh... Sí, ¿No? un poco sí. Sí, pero como hemos tenido dos semanas y he estado probando cositas. A ver, hay, hay cosas repetidas, ¿eh? Voy a comentar cosas de, de, de juegos que ya hemos Espera. comentado. Destiny, eso lo, lo hemos dejado atrás. No, no, eso ya sabes que eso no ya lo he atrás. superado. Bien, bien, eso... Bien, 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 Vale, vale. A ver, dale. Porque Venga, porque... vamos a empezar. Eh, descubrí a Así ver. sorprendentemente que eh, en Game Pass hay un Killer Instinct que es como Ultimate o algo así. Correcto. Que aparte es el Killer Instinct de... ¿Cómo se llaman? De Helix. Es el, la compañía. Bueno, de Project Helix o como se llaman. Bueno, sí. da igual. Eh, el Killer Instinct nuevo de, de Xbox One eh, incluye Killer Instinct Classic y Killer Instinct 2 Classic. Sí, sí, sí. Y he estado dándole un poquito. De hecho, me acabé, estuve jugando los dos directamente y me los, y me los acabé. De, también descubrí que. ¿El dos también? Que, sí. Sí, tío. ¿Con descubrí quién jugar, con el cierto? tiempo, yo con TJ Combo. ¿Los dos, no? Ya que están, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, sí, okay. sí. sí. Que, mmm, descubrí que, que el uno tiene unos combos como más espectaculares ¿Sí? y tal. Lógicamente está, está mejor hecho y para el momento en el que salió, pues. Impresionante. Es que era un espectáculo. Eh, pero sí es verdad que todos los combos están como muy. O sea, hay, hay como ramificaciones de por dónde. Si empiezas con esto, puedes ir aquí, aquí, y luego tal, sí, tal. Depende del personaje, como, pero. Como sí. que está como muy, muy enlatado todo. Y en el 2 no. En el Killing Instinct 2 es, es bastante más fácil encadenar cosas que, que yo qué sé, que, que de forma lógica en cualquier otro juego de lucha entrarían. Sí, pero no, me... pero no es lo mismo. No sé que digo. no es lo mismo, pero de Arras verdad que. No, demasiado, en mi opinión. Era un poco raro uno. O sea, algunos quedan bien y otros quedan como el culo. Pero. Yo... Y muy, mecánico, muy mecánico todo. Pero bueno. Yo con el tiempo ya te digo que me, me ha parecido más juego de lucha el 2 que, que el 1. O sea, el 1 era, era muy de saberte el combo y, sí, y tal. Y este es un poquito más libre. Te deja pues más libre. Eso está guay. ¿Qué tal, ¿Qué tal están emulados? ¿Qué tal, se ve? Es, es perfecto, o sea, es emulación perfecta. Uh -huh. Puedes además ponerle la pantalla completa, puedes poner los marcos uh -huh. y la emulación es... O sea, no hay... además lo que mola es que no hay. O sea, no hay remezclas de las canciones ni gráficos no sé qué. No, es tal cual. la recreativa, tal sí, cual. Tal cual. Uh -huh. Y mola mucho. La verdad lo, que mola mucho. Lo sé, lo sé. En el 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 fin. <laughs> Muy bien. <laughs> Venga, vamos a seguir. Eh, a ayer, como sabéis, pues uh, tocó. Tomase unas cervezas y echar unas Naomis. ¿Sí? Así que estuvimos jugando a Super Street Fighter 2 Turbo, que no puede faltar. ¿Sí? Eh, ¿Con quién? ¿Con Mario era? Sí, sí, sí. O sea, te dio por todas partes, sí, ¿no? sí, sí, como sí. siempre, ¿no? Eso no bueno, eso varía, ¿no? Hubo, hubo una partida que, que no sé quién se cogió, en la Feelong, y yo me cogí a Zangief. Y acabé con el, con el Ultra de, de Zangief épicamente. Muy Así bien. Así que. Me quedo con eso, de la ya noche, está, ¿no? me quedo con eso, porque me dio de hostias, madre mía. Muy bien. Es verdad, tenía que haber avisado a mi, a mi primo Jaime, es verdad, éramos unos cuantos, ¿eh? Nos juntamos al final ciento y la madre. ¿Qué pasa, le tiene bueno. marginado, tío, a tu primo? No, eres, tío, eres una, eres la verdad es, es que... Es una basura de persona, tío. Lo pensé y luego fue como todo muy rápido, de, quedamos aquí, esto, no sé qué, vamos a enviar cervezas y, y no le dije nada, pero bueno, para pues... la próxima, para la próxima te vienes. Qué asco, tío. Madre mía. Eh, venga, va, más cosas en la recreativa. Eh, mientras esperaba que llegaran los, los invitados. Eh, me apeteció me, me apetecía recordar Gemini Wing, que es un juego de un juego de disparitos de insectos, como bastante bizarro. Random, ¿no? sí, muy random <laughs> sí. esa elección, ¿no? Es eh, bastante bizarro. Sí, además es que eh, Tecmo hacía unos juegos como muy raros. O sea, estoy del 87. Uh -huh. eh, recordemos que uno de los mejores juegos de, aquellos, de aquella época de Tecmo era el Silkworm, que era. Sí. Que era... Una puta mierda. Sí. Un juego bastante mierda. Le voy a decir, es que Tecmo. Es un... A mí me gustaban mucho los de fútbol esas cosas. Sí, y a, a ver, y Ninja, que... el, el Shadow Warriors, este, ¿no? Ninja Gaiden. Sí. El, el de la recreativa era la hostia, claro, aunque, claro. aunque era un poco trampa así, un poco cabrón. Un poco difícil, por no decir sí. imposible. <laughs> sí. Pero me gustaba. Pero, pero me dio, me, me dio por, por jugar a esto un ratito y me lo pasé bien. Es como. Es muy absurdo. O sea, es. Mira las moscas esas verdes horribles. O sea, es. Muy loco, pero tiene una música muy guay y, y es muy original. Y el, el, los, los power ups estos que llevas en, en la parte de atrás. Me ponía un poco nervioso pase. eso, pero vale. Sí. Pero es una, es original, es una forma original de, de darte sí. ahí los power ups. Y mierda, pero bueno. Sí, también sí. es verdad, porque la velocidad, por ejemplo, tienes que esperar a que te llegue el, el, esta para, la S para poder coger la velocidad. Correcto. Y te matan y se desperdigan ahí los power ups y a lo mejor mm, te sí. Aparte, técnicamente la en aquel entonces ya hay. Poco justo, bueno, pero, eh. esto es del 87, eh, Con cuidado. Eso. Cuidado. Oh, hay un caso mm. que se llama eh. cuidado. Bueno, pero era otra cosa, no ya. sé. Hombre, claro. técnicamente no está mal. Es, es verdad que tiene cosas absurdas. Bueno, que le a estás dedicando de mucho tiempo Es a verdad, verdad. es verdad. Pero ah, es que quería, vivo, eh. quería comentar el león marino del, del final del primer, ah, primer que estabas que, haciendo que va tiempo. a aparecer ahí, efectivamente. <risa> <risa> que es, es de las cosas no, más tonto. ridículas una de las Joder. cosas más ridículas que he visto en una recreativa de este calibre. Es un león marino. o Un no sé. Mira, 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 mira cómo, ¿Cómo eh, no, sale, cómo sale. ¡Pumba! ¿Qué te parece? Sí, me es parece, un león marino, pero me con. El, el... el diseño preliminar de, de Blanca, tío. Así que claro, te lo digo. <laughs> es, es su primo, el su primo de los mares. Joder. Pues sí, muy bonito, ya veis. Eh, y voy a terminar con. Esto, esto es todo lo retro, eh. cuidado que luego viene lo otro. A lo mejor me salto alguno <laughs> para ir un poco más rápido. Eh, en lo retro voy a terminar con. No sé por qué en recopilación, no sé qué vi por ahí. El Ninja Masters de Neo Geo. ¿Sí? Que yo siempre lo había confundido con el. Yo he jugado poqu poquito, no sé si es poquito el, ese, el Ninja tío. Comando o el Ninja no sé qué. No sé que había como varios ninjas. Y, ah, y me dio por el probarlo de lucha, sí, sí. claro este, este y era bastante bueno ¿eh? es muy bueno es sí, 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 muy, sí. muy muy bueno sí, sí, además que sí. es bastante diferente o sea no Fue que chulo. las convenciones un poco de combos y de, de la configuración de botones el uso de armas sí, eh, sí. se las pasa un poco o sea hace dice pues esto el juego va a ser así porque yo quiero y ya está y eso sí, mola sí. bastante porque no, no es se parece a tal no es que es, es un juego ahí a su a es un jugar. poco como como pasó con las blade ¿no? con el que es este que sí, es un sí, poco creo. es un juego de lucha bastante diferente y está muy guay y tiene, tiene una profundidad es que los juegos de Neo Geo los buenos han envejecido pero in, vamos de manera increíble de hecho hay ah. veces que te quedan mirando y dices yo no me puedo creer que esto lo hicieron hacer no sé que sí no sé cuántos mil megas y tal sí sí pero es flipante tío lo que hicieron con una consola que o sea el, el hardware es del 89 o algo es, así es que te la marinera eh o sea, el diseño, el diseño ya en el 89, por ahí, es cuando, cuando se cerró. Joder. Y ves cosas todavía a estas alturas que dices. Tremendas, sí. Sí sí, 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 sí. Correcto. A correcto. ver, a ver, pregunta, pregunta. Sí, que si miras el manual de los juegos de lucha. No, yo sí, ya me sí, lo sí. sé todo. Qué respuesta, qué respuesta de, de basura, tío. ¿Has visto? No, lo lo no, que te que me... es esperar, sí. Pero, pero ¿cómo voy a mirar el, el manual? Si lo tengo en, una, en un PC conectado a la Naomi. Sí, soy pirata. Está. Eh, no, 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 no. Hombre, hay veces que un convito en YouTube y tal para aprenderte así las cosas chulas, Esas sí. Cosas, ¿no? Pero... ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, bueno. En fin, eh, respuesta ponzoñosa, efectivamente. Correcto, sí. efectivamente. <risa> 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 que no, bueno, dices eso me ha pasado a preguntar en serio. No, realmente, a ver, todos los juegos de lucha son más o menos iguales. Ahora con Guilty Gear, Strife. Tienes un par de tutoriales que te enseñan las novedades. Al final te tienes que acostumbrar al sistema de, de controles que tiene, que es bastante peculiar. Pero esto se aprende está. a hostias. Se y aprende a hostias, literalmente. Tú te metes ahí en el online y empiezas a recibir hostias. Y yo te quedas en caso suave. De, de Gear, correcto, o sea, doy fe. O sea, por todas partes. O sea, me dan hostias por todas partes. Hasta que he decidido ya que le den, básicamente. O sea, no, <laughs> no Vas, yo, no yo estoy me enganchado. Eh, y con esto vamos a hablar de las cosas actuales A la actual, eh, ¿no? Venga, voy rápido, voy rápido eh, He vuelto a Returnal hemos ¿La comentado. puta vez, tío? Sí, es que, o sea, el tema es que <laughs> El eterno ya, Returnal <laughs> Sí, tío, es todo el rato re retornando eh, el, el, el rollo es que te lo acabas una vez Y es un poco como de Cells Lo que pasa es que Cells tiene como No sé si son seis vueltas o algo así Pero Returnal tiene tres Entonces okay. una vez que te lo acabas la siguiente vuelta es mucho más puto. <laughs> Hay muchos más enemigos, enemigos es que, mucho más cabrones. Es que eh, y la gracia, o sea, el final bueno eh, llega en la tercera vuelta. Uh -huh. Y yo de vez en cuando. El problema con el tema este es que una partida. O sea, hacerte un, un pues sí. todo, el, todo el juego de, de sí. una vez. Es fácil si lo haces bien, con cuidado e intentando coger todo lo que, lo que debes. Son cuatro horas. O sea, son cuatro horas que no puedes grabar ni puedes. Eh, o sea, puedes dejar la consola en reposo, pero me parece un error. O sea, Correcto. que te obligue o sea, te, te obliga a jugar cuatro horas por narices. Yo al principio decía joder, si estaba si eso en hora y media dos horas, una polla. No. O sea, tres horas entre tres y cuatro horas. Si te lo si lo vas a acabar. Otra cosa es que te pongas a jugar y digas tengo una hora me van a matar a jugar, me van a matar porque no voy a no voy a poder avanzar pero bueno seguiré seguiré ahí intentándolo a ver si me hago el platino o yo qué sé no lo sé pues nada en fin para pa, pa ti otro ¿eh? que... eh, venga vale pues para mí eh, me dio por probar el Rise Son of Rome que ah, oh, qué bueno ahí, me claro me encanta ese juego que joder de que tengo Game Pass soy otra persona tío Joder, con las hostias que las da, eh. Hay que joder, si No, hombre, claro que le doy hostias, pero joder. Pero si, por 13 pavos tengo todo ahí. cien sí, que sí, 100 sí, típicos típico juegos. No pues, mejor puede que el de Microsoft con mucha diferencia. Lo llevo diciendo, mira. Cierto, ¿sabes? cierto. ¿Quién eh, eh, elegido esto? porque su día pues es un raro. Poco, un poco chusta, eh. Raro, gráficamente bien, pero la chusta. Gráficamente es un espectáculo. O sea, que que esto, salió, sí. esto salió en 2013. Finales de 2013, ¿no? O algo así. Hmm. O sea, que es que, hostia. Casi 10 años ya y lo ves y flipas. O sea, sí, tiene todavía, una ¿no? calidad Pero muy loca. Yo lo jugué el año pasado y ese es su punto fuerte y maravilloso en ese sentido. Sí, sí, tenía. sí. Lo que pasa es que el, el sistema de. A ver, las mecánicas eh, eh, son un poco viejunas. Ya lo fue. Yo le jugué en su momento y era un poco. Sí. A ver, yo le jugué por el tema gráfico, ¿eh? No confieso. Sí. O sea, porque era la hostia. Sí, ya este, este mismo juego con gráficos normalitos lo hubiera jugado un guardia ¿eh? también te lo también, también os digo Pero eh, bueno yo en vez que no, no me explico qué ha pasado con cebat Jerly y crytek ya vaya tela eh. Capaces de hacer esto y luego sí. se van debajo de un puente a vender casetes ¿eh? <laughs> Porque, madre mía están, son muy locos en fin eh, muy bien eh, muy bonito pero no voy a jugar una mierda. O sea, jugué una hora y dije. Ya está, ¿no? Ya estaría. Sí, además. Pues hay que jugar su día. ¿eh? El, eh, el bueno. problema, además, es que eh, las contras y los finales de los combos y tal. El, los enemigos parpadean del color del botón al que le tienes que dar y como no tengo ni puta idea de los colores de Microsoft <laughs> porque no los tengo interiorizados me lo mismo yo claro, este mismo es y como, hacía un remate que no O sea, qué necesidad de, de hacer eso, o sea, que, sí. es como ibe quizá y piensas en Super Nintendo y dónde estaba todo y dices, no, esto es al revés, los colores al revés. Correcto. No me sí. entero, no me entero. Pero bueno, muy bonito, pero no voy a jugar más. Eh, venga, va. Bueno, me voy a saltar el Dark Alliance. He seguido castigándome. A ver uh, si me pero gusta. ¿De vez en cuando es, es a de basura? Sí, de vez en cuando lo pongo un rato. Joder. Sí. No. Digo, a ver, si lo, a ver si lo han mejorado ya. A ver si ya funciona bien, pero no. Eh, ya, ya. Joder. Seguí la partida de Guía of 5. Todo esto menos el Returnal, todo esto con, con Game Pass. Con ¿eh? Game Pass. Que luego decís. Ver, la, la que has luego sacado decís. buen partido, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Ya estoy ahí a tope. ¿Qué tal, eh, pues bien, lo que pasa que es que el rollo ese del el movimiento tan pesado de los personajes me saca un poco de quicio. Sí. Y el correr con, con el botón de... con el A, en este caso. Eh, sí. No, con el L3 y tal. Sí. O sea, tiene unas cuantas cositas que lógicamente guías, es, es así. Sí, sí, es pero ahí, ya sí. acostumbrado a jugar otras cosas, uf, me cuesta un poquito. Y he hecho en falta, no sé... Eh, como que los tiroteos es. O sea, nos hemos metido con Outriders porque es. Venga, salen bichos y tú te escondes y ahí ya, ya, Y esto es, esto es lo mismo. O sea, esto es lo sí. mismo. Es, es muy bonito. Además, se mueve, se mueve de la hostia. O sea, sí. yo, yo lo estoy jugando en One X y se mueve espectacular. Pero. Que <laughs> correr con el L3 a mí siempre me ha dado por culo, dice Johnny. Sí. Eh, pues yo qué sé, es que ya es la costumbre, ¿no? Sí, pero como... bueno, que tampoco. A mí es que me gustó. Yo este juego le defiendo. A mí es, me gustó. O sea, lo del mundo abierto, ya sabes que le han dado palos y tal. Pues tío, sí. Hombre, yo hubiera preferido que no hubiera. Porque, ¿para qué? En un juego de este estilo, ¿para qué? Hmm. Pero, pasas de ello, pasas de las misiones secundarias, que me hizo un par de ellas, era una un poco vergüenza. Y ya está, y no pasa nada. A <laughs> sí, sí, sí. o sea, ya, ya tirar, a pegar tiros Que por cierto, han puesto aquí en el chat que me parece, está bien tirado, ¿eh? Le llaman al. al ¿Cómo se llama, coño? A la basura que acabas de, de, de jugar. Al de, al de Roma. Al, ¿Cómo se llama, coño? Al de el Order, o sea, al... The Order. Me sí, equiparan con The Order en 1886. Está bien tirado eso, ¿eh? En vez de es que Diorder The pues The sí. gráficamente era una cosa. Sí, lo que pasa es que se movía como a 25 frames por segundo, ¿no? Sí, ¿No? Sí, no tenía, pareció, la ventana, mira, esa lamentable Era que brusco era, como sí. una mierda. Correcto, pero bueno. pero está, está bien tirado, ¿eh? Me gusta el paralelo. Sí, sí, sí. Es, sí, sí, sí. Es total. Correcto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, he, he, he vuelto a and Clank. Un poquito, ¿Sí? porque eh, le han metido una Es que es muy bueno. El platino no me lo voy a hacer, porque no me sale del culo. <laughs> no, soy incapaz de encontrar, debo, debo como la mitad de los osos de peluche, eso soy incapaz de encontrar todos y paso. No, no voy a perder el tiempo. Pero, pero sí lo probé y estuve haciéndome cositas que me, que me quedaron por ahí para probar un modo, un modo de, de gráficos nuevo que han metido, que si tienes una tele con 120 hercios, el modo fidelidad eh, sí. es un tema de múltiplos y tal o sea, los 120 Hz eh, los activa para, para que la respuesta sea prácticamente inmediata sí. y al hacerlo, no sé por qué, que ya te digo, es una cuestión de múltiplos, de frame rates y tal sí. el modo fidelidad, que es el de calidad 4K a tope, sí. te lo sube a 40 frames por segundo y, y o sea, el, la calidad ya es, o sea no se puede pedir más, se ve, se ve increíble, tío es una pasada lástima que sí, ya sí, me haya claro, acabado y no vaya a jugar mucho más pero bueno Insonias son los que a mi parecer están sacando más partido al potencial de, de la consola es que o sea es lo que, momento, lo, que, la... lo que digo lo que digo continuamente o sea tú pones esto con con el nivel de calidad que tiene con o sea que le des al botón que cargue que te metas en un nivel pum o sea qué coño sí, hacen sí. los demás Sí, sí. O sea, sí. Que, que hacen juegos la mitad de complejos. Pero intergeneracionales. Que, para, para, para claro, segundos ahí, tío. Intergeneracionales. Es que es así de sencillo. Yo estoy, no, deseando, ver, yo estoy deseando ver a Naughty Dog crear un juego de Play 5 en exclusiva, que eso puede ser una. Bueno, 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 apoteósico. Puede ser, ser, ap apoteósico, ¿no? eh. puede ser o sea, muy loco, tío. Apoteósico. Sí, 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 sí. Correcto. Y, sí, sí. y vamos a terminar ya así. Con Guilty Gear Strife. Eh, llevo 100 combates ganados online ya. Eh, tengo muchísimo vicio, muchísimo vicio, me está encantando. Esto que veis es un combate mío, esto lo, lo he subido antes a, a, a YouTube ahí para poder hacerlo. Sí, 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 sí. sí. Claro, claro. No, tengo tres o cuatro combates grabados ahí que vamos, me los pongo y, y porque no hay sonido, pero se me oye a mí. Cabrón, no sé ¡Cabrón! <laughs> <que risa> porque que se, se mete que... por el micro del, del mando. Yo hice lo mismo con el Street Fighter de Switch, el New Challengers este. Pues me cargué uh -huh. una vez, me cargué al cuarto, tío, del mundo. Y lo... ¿En serio? Sí, sí, me cargé al cuarto del mundo y me hizo un... <laughs> me hizo un Rage Quit, el hijo de la grandísima puta. ¡Ah, y lo tuve, qué y lo... cerdo! Y lo grabé, sí, sí, sí. Lo grabé. Sí, ¡Qué, qué asco, de cerdo. Tío. Sí. No, <laughs> a mí el es que el quiera me da bastante envidia, ¿eh? Porque me parece impresionante, pero no tengo tiempo para dedicar a esto. Además, que... de, de me está por ahí, que yo creo que van a sacar un juego en breve. Van a hacer algo, sí. sí van a hacer algo. Entonces, prefiero... Me gustan más las mecánicas de los juegos de Netherrealm, por así decirlo. Oh, no es que me guste más, estoy más acostumbrado. Entonces, me voy a reservar el poco tiempo que tengo para dedicar la lucha al otro. Lo que hay. Pues yo, yo voy a concentrar mis esfuerzos. O sea, eh, me hubiera gustado darle más tiempo a Tekken 7, que tenía como 60 horas o 80 o algo así, le, le di sí. tela. Pero creo que me apetece, me apetece masterear. El Guilty Gear. Bien. Que no voy mal, ¿eh? Que ya he subido al, a la planta décima, que es el tope de. Que por cierto, no te Que, hablemos... que he, bajado, he subido y he bajado dos o tres veces ya también te digo. Bien, de bien. la 10. Eh, que hablemos de la banda sonora de Guilty Gear. Sí, es pues que de eso, la banda sonora, es pues un... como los gráficos. Pues. Es que es una locura. Es que no, o sea, no hay, no hay un juego de lucha eh, mejor acabado, más bonito, más. O sea, que esto. Es que es, es un espectáculo. Y a Muy nivel de, de equilibrio en, en los combates. O sea, siempre hay algo. ...que contrarresta otro algo... ...o sea, es, el equilibrio es... ...pero perfecto, tienes que, lógicamente tienes que saber... ...qué es lo que tienes que hacer en cada momento... Ajá. ...pero no hay un solo personaje que digas... ...está overpowered... ...no hay Dios que le haga nada... ...o me da una hostia y me quita media vida, no, no, no... no, uh -huh. ...todo, si te lo sabes... ...currar, eh, cualquier personaje vale... ...para cualquier personaje y... y o sea, el, el rollo... ...si estás mucho tiempo defendiendo... ...que te, que te salta un penalti... ...que te quitan más vida... O sí. si estás atacando, te da como un power-up. O sea, si hay un personaje que está, que, que está defendiendo todo el rato y, y tú estás atacando, como que te, te, te incentiva ese, sí, sí, te esa forma de jugar. Es que, pues, es que es perfecto, tío. Es que no ya, que me, me está encantando. Es lo que hace esta gente, básicamente. Bueno. Sí, 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 sí. En fin. Eh, pues, ¿Algo más o no? No, ya estaría. Ya estaría. Que ya está bien, eh. Ya vas media puta hora, eh. No está mal. Ya, tío. Encima con, con la voz esta radiofónica, eh. Te iba a eh... decir, tiene la voz bastante mal. Sí, sí ¿no? No por, por lo que sea, me he levantado así. Motivo sí, ¿no? X. Ojo, que yo ayer, que no lo he dicho, pero yo ayer estuve con. Estuve con Donkey Kong. Adiós. Con, con Donkey Kong, ojo, su chica y su hermano. O sea que, cuidado. Y he salido vivo. O sea, que no está mal. Madre eh. mía. Sí. Y con la voz bien, eh. Con la voz bien. O sea que tiene, tiene hasta mérito el asunto. En fin. Pues ver, eh, que espera dime. un segundo, espera que, que dice por qué siempre en los gameplays los combates son tan desiguales. Eh, el combate ese que he puesto he ganado ahí por los pelillos. ¿eh? Sí, okay. <laughs> no, la verdad es que. Eh, a ver, yo soy rango 71 o algo así, y pillé sí. a un tío de, de rango 163 o algo así. ¿Sí? Y lógicamente, era, eso era. O sea, no podía estar más. Era desigualado. carnaza, ¿no? O sea, yo no, ya no sabía qué hacer. O sea, es es que party, me, ¿no? me cubría y, y caían no, hostias por arriba, por abajo. Y yo <laughs> decía, ¿cómo paro esto? Pero si estás en, en rangos similares, hostia, los combates eh, están muy, muy, muy igualados. Y yo he acabado remontando combates con una rayita de vida y el otro casi entero. O sea, es que, es que no, me, no se me ocurre un juego más equilibrado y mejor, mejor ajustadito. Sí, bueno. Correcto. Sí, bueno, bien, sí, de acuerdo está, dentro, está está Super Street Fighter 2 Turbo, lógicamente. Pero bueno. Sí, sí, sí. Yo siempre iba por el Street Fighter, es lo que iba a decir, correcto. No <laughs> sé, pero bueno. A ver, mi turno. Yo voy a ir más rápido porque Venga. Me, me aburro mucho. A ver, hablando de. Hablando <laughs> no me de, extraña con la brasa que te he dado. <laughs> hablando de aburrirme. A ver, Onirique, ¿te suena Lazarín? Me suena. Te suena un poco, ¿no? Un poquito. En fin, Plataformas 3D. Este es el típico juego que yo pondría como ejemplo de título que objetivamente no está mal dentro de un orden, o sea, entretenidillo y tal, pero que en lo personal eh, me provoca unos bostezos que, bueno, <laughs> o sea, ni, ni cuando te pones a hablar lazarín de, de tus mierdas lazarinas tipo Destiny y cosas así. <laughs> madre mía, madre mía, qué coñazos o sea, Claro, acostumbrado a juegos de plataformas claro. top, te plantas con esto y dices, pues está bien y tal, pero que, que no. Eh. O sea, que comparado con con los Mario, con los banjo y con todas estas cosas. Sí, pero yo Madre, creo que Madre está amor. enfocado un poquito más al rollo artístico, onírico y tal. O sea, correcto. No, yo creo correcto. que no pretende ser un juego de plataformas increíbles, sino plantear una historia como muy ahí de los, de los sueños. Claro, lo y pasa, tal. Eso Lo que pasa es que la estética. A ver, hay gente que lo compara con Tim Burton, que bien, aunque más bien su hijo que tal. Pero a mí es que esa estética. Mira que la de Tim Burton, si me gusta, pues esta no. Es un, es un wannabe un que no, que no. Pero a mí bueno, el, el juego con persona, estética, ¿eh? supuestamente Tim Burton, que más asco me da es el Hollow Knight, tío. No lo soporto. Ya, pero porque tú eres muy raro, tío. A ti se ya. te mola, ¿no? Aureal. A mí nada. ¿Tan ¿Tan me llama la atención? No, no. Vaya puta gentuza, tío. Es que madre mía, tío. Es que estoy siempre solo, tío. Qué asco, tío. En nada. fin, Ah, nada. A, pues nada, a seguir. A ver, este rapidito. F1 2021. Yo sigo diciendo, a ver, la saga de velocidad que más me gusta. Por una sencilla razón, lo digo siempre, cuando le das a frenar, el coche frena. O sea, no tienes que calcular, tengo que darle 50 metros antes, medio <laughs> kilómetro antes, no. Le das a frenar, el coche frena, le das a acelerar, el coche acelera y ya está. Entonces, con saberte más o menos los circuitos y tal, vas tirando. O sea, así de sencillo. Aparte de que eh, la fluidez a la que se mueve es impresionante. Si bien es cierto que yo esperaba un poquito más en Play 5 a nivel técnico. Es decir, o sea, si me dices yo lo que está jugando, me dices que es más o menos Play 4 Pro y tal, me lo creo, pero porque ya lo que hemos hablado otra vez, ¿no? Los juegos de velocidad. Llevan siendo impresionante desde hace ni sé y más lo de de masters no pero yo esperaba un pelín más pero bueno como es un juego intergeneracional pues es lo de siempre o sea, pero vamos aún así me parece pues un juegazo de como siempre eh, más cositas estuve jugando al Tokio este la versión de Switch con mi sobrino de los Juegos Olímpicos bastante bien dentro de lo que cabe teniendo en cuenta pues, lo que hay y en Switch dentro de lo, a ver de lo que permite el hardware que ahora hablaremos no se mueve mal pero Noto que, por ejemplo, los, los disparos a puerta cuando te vas a jugar al fútbol, si van un poquito rápidos, la pelota hace unas cosas un poco raras en el sentido de que le falta fluidez. O sea, es que incluso a la consola le cuesta eso, ¿eh? O sea, es un poco. es un poco canteo. O sea, que ahora, 4, ahora lo 4, comentamos. Sí. no es lo mismo que Play 4, pero, o sea, Play 4 hace unas cosas un poco raras, pero no es lo mismo, ¿eh? Es que empieza. Se le notan los colores por todas partes. Pero bueno, eh, más cositas. Eh, le Estuve jugando, pero muy poco, ya lo comentaré el programa que viene al Monster Hunter Story 2, muy bien, o sea, lo que he comenzado, de hecho, a mí en lo personal me gusta más que la saga principal, es un poco patético, pero es lo que hay, y eh, ya te digo, se lo comentaré el programa que viene, y luego he estado jugando a un juego que se llama Boomerang X, que es un juego que o te gusta bastante o le odias, porque es un shooter subjetivo en el que tienes un boomerang, que es, bueno, es una estrella ninja, pero en realidad es un boomerang. Y esa es la única, el único arma que tienes durante todo el juego. ¿Y qué tienes que hacer? Pues cargarte a los, los enemigos que te van saliendo en el orden que te más o menos te dicen, entre comillas. Hay unos que te tienes que cargar y otros no. Pero la gracia está en que tú vas mejorando ese arma. Te puedes teletransportar, puedes hacer un tiempo bala. Ese tipo, cargarte a varios enemigos a la vez ahí cuando les, cuando les marcas, cargarlo y demás. Y tiene su, tiene su gracia. O sea, técnicamente es un poco cerdo. Pero lo que son las... De verdad, es una, es un poco asqueroso y tal. Sí, es como... es como Vamos a hacerlo súper artístico para, sí, para, para camuflar. Para que camuflar que no tenemos ni puta idea, ¿no? Correcto, sí. para Además, le juego en Switch te puedes imaginar el panorama, ¿no? Pero mm. en cuanto a mecánicas, a mí me ha gustado bastante dentro de un orden, ¿eh? Y mira que es muy sencillito y tal. Pero como los shooters últimamente son bastante lazarinos, es decir, mierda, <laughs> mierda multijugador online, pegar tiritos y ya está. Pues hombre, cuando ves una cosa diferente que no tía, propone cosas nuevas, pues te ibas hasta... Hasta una alegría. No como la que nos hemos llevado con lo de Switch OLED. Ay, mamá. Consola olé, que saldrá Ole sí, sí, Olet. Para, olé, olé, para la que realmente. no lo sepa. 8, Switch OLED, 8 de octubre a 350 pavos. Consola que, <laughs> corregidme si me equivoco, tiene una pantalla exactamente de las mismas dimensiones, pero como le quiten lo, le quitan los marcos, es un ¿Sin poco marcos? más grande. Correcto, y ya está. Que, que además hemos tenido que esperar a 2021 para hacer pantallas sin marcos, ¿sabes? Que, que antes no había. Efectivamente, es última mm. tecnología. Es tecnología eh, punta. Es tecnología punta. Tiene la mierda de atrás, que no sé, la platinita esa que sirve como soporte. Sí, la, la han el, hecho bien. El, como la Surface de Microsoft, que lo puedes ajustar ahí como quieras. Correcto, y ya está. Eh, mejor sonido. Evidentemente, para la eh, pantalla OLED, eh, ya está. Eh, es que, o sea, el mejor si, sonido. Si me digo, en o... teoría, que yo no. En teoría. Vete a saber, y ya, y ya está. O sea, Y luego cositas muy, muy menores. <laughs> y, ya está. y cuando digo si que no, no, no. Si quieres seguir jugando a tus juegos favoritos a 20 frames por segundo, pero en pantalla OLED. Correcto. Tu pues consola no. nueva de 350 pavos. Vale, yo ya, ya empezado, Hostia, a mí lo que más me, me, me molesta de todo esto, aparte de la, de la pasta que están pidiendo, pero no sé, no, supongo que vais a entrar a, a darle vosotros, es el tema de los Joy-Con. O sea, no me puedo creer que han, pins, han confirmado sí, sí, que son atrás. los mismos. Es que, sí. sea, me parece de ser. De ser, de ser un poco sinvergüenza. Mira que soy Nintendo o sí. lo que queráis, pero eso ya es... O sea, me parece hasta... Eh, hey, cuidado. Es, ¿se hasta ha Si te ha olvidado un detalle. En vez ver, de 32 gigas incluye la... la 64 era. ¿no? cifra de 64 gigas que ¿Qué? 64 gigas SSD ahora mismo es tirar la casa por la ventana. O sea, Correcto. tengo aquí un... Toma un pendrive. Sí. Ah, bueno. que, o sea, y el tema doc, que le puedes meter ahí la. Es que vaya tela. El, sí, el, el, bueno, el cable LAN. El cable... Para jugar a. a Ultimísima a tecnología. Sí, para sí, jugar sí. a Doom, las partidas. Cuidado, o sea, sí que, <laughs> que, que, que puedes comprar. O sea, al parecer. El doc aparte. Está confirmado que puedes comprar el doc aparte. Sí. O sea, no te gastes 10 euros en un adaptador USB a LAN. Correcto. Que puedes ponerle a la Switch. No. Cómprate el doc por, no sé, 60, 80 pavos. Lo venderán. No tengo ni idea. Vete a saber. Esperamos, así está el tema. A ver, Lazarín, dale, ¿qué te parece el asunto? Eh, pavos, ¿eh? Me parece una, un timo, timo timotei, tío. <laughs> timotei. Me parece una hey. engañifa en toda okay. regla porque, Bien. a ver, yo he leído, he leído, ya sabéis que yo soy muy, muy asiduo del otro lado net y, y el día que salto a la noticia había mogollón de gente defendiendo lo que, lo que, lo que hace Nintendo con esto. No puede es ser. que no, o sea, no tenía no ningún ser ser sentido. Que, nadie, que nadie lo defienda. O sea, más, sí. nintendero, más nintendero que yo, debe haber pocos en, en no, 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 pues, la tierra. Pues ahora, no ahora no cuando, cuando, cuando estéis comentando la jugada voy a buscarlo, voy a buscarlo porque creo que había dos o tres cositas de ahí... Joder. <laughs> eh, en... fin En eh, no, fin. O sea, no tiene ningún sentido que, que tengas una consola que, que esté renqueando. O sea... Eh, Claramente. Pero, Claramente. O sea, no tiene ningún sentido que hagas eso y... y, y no se ha confirmado del todo, pero han venido a decir que es un Tegra X1 igual, o sea que es el mismo lo procesador, mismo, el mismo, el mismo chip, la ¿sí? misma RAM. Eh, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, vale, PlayStation 4 sacó la versión Pro, que lógicamente todo funciona mejor. One sacó la One X, que todo funciona muchísimo mejor. A años luz, sí. Eh, no tiene ningún sentido que, que lo único que hagas es eh, meterle una pantalla de OLED 720p. 720p. Muy es que muy, es que muy fuerte. O sea, has desaprovechado. No, 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 ¿Has desaprovechado una oportunidad acojonante de meterle una, una pantalla OLED 1080p y meterle un procesador un poquito más potente para que tus juegos se vean en la portátil como se ven en el dock? O sea, es que, o sea, es, es, eso es tirar el dinero, tirar, o sea, es que es ridículo, tío. O sea, a, 300, a 350, es que yo lo de 350, los 350 pavos, 350, tío. 50 pavos. Que yo tengo curiosidad porque no han dicho nada del modelo. Es que yo creo que el modelo original lo van a dejar a 329 con dos cojones. ¿eh? Seguro. Sí, sí. Seguro. Al... Yo estoy ojo, seguro que no lo van a tocar. Lo peor, van a arrasar. Tanto una como otra, o sea, sí. van, a, van a arrasar. O sea, sí, cuando, ira, o sea, cuando una se, se acabe, pues la otra y ya está. Claro, a tirar. claro no, es que es que, Sergio, esa es la, esa es la clave. Que si tú pudieras sentar aquí ahora a los de Nintendo y les pusieras todo esto que hemos, que hemos argumentado, te iban a decir sí, sí, sí. Somos unos caraduras y somos unas sinvergüenzas, pero ¿qué va a pasar? Que vamos sí. a vender lo mismo. Pru, sí. Vamos a hacer lo que nos salga de, del pie. Sí. Uh, es que es eso. Y, y tienes la, la poca vergüenza de sacar una consola con el hardware de hace cuatro es años. Que, pero si es que esta consola, a nivel de hardware, a ver, fue lo que fue en el 2017, que estaba muy bien, consola híbrida. Sí. A ver, que, que, que me pareció tremendo. Está guay, pero está, está guay, está, sí, está sí. muy bien. Pero es que estamos en el. Pero ya 2001, no puede más y los juegos rascan incluso los de la propia Nintendo. Es que cuando de sí. la propia Nintendo ya los juegos se empiezan a rascar, sí. como por es que es así, como la, el Booster Fury este que he estado jugando, es que es que sigue rascando, o sea, rasca claramente, el Lore World es que directamente, ojo, sea, es que es que no se puede no es que no se pueda jugar, pero es que llega una bajada, no, 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 no una se puede jugar, <laughs> se juega pero regular. Es un poco A mí lo que me lo que me llama la atención es eso, o sea, tienes tienes ya en una misma consola tienes dos formas de jugar que es el modo portátil, en modo dock el modo dock te añade resolución eh, tal y cual, coño, pues métele un poquito de caña, mete un procesador más potente o sea, Nvidia nada, tiene nada. después del Tegra X1 tiene más cositas sí. eh, que son un poco más potentes, y tío, le metes una pantalla 1080p y ¿qué haces? Hace, es que todos los juegos en portátil se vean igual de bien que en el dock y lo petas o sea, tampoco es que sea la hostia pero bueno, sí. es un upgrade de verdad, no es sí. un upgrade de una pantalla, tío que soy? Y una pantalla justita pantalla... y trustera. <laughs> y te, a ver, teniendo en cuenta el, las calidades de Nintendo, a ver lo que tardan esas pantallas en quemarse y tener marcado el menú, el, la hora. El, el este, o sea, yo no le doy ni un año. Ya, yo, ya lo veréis. Yo lo que más temo, o sea, lo que más asco me da... es el tema de los Joy-Con. O sea, yo no me puedo creer. Tío. Es que no después de la han de los o sea, demanda, Y es que se la suda. Es que sí, se, sí. La, se la bufa. O sea, clara, claramente. Que por cierto, preguntan en el chat. Que, que claro, ahora, efectivamente, es una cosa que, que quería comentar que además se me había olvidado. Eh, el tema de la nueva Switch, la Switch Pro y tal y cual, que si sale el año que viene con brizo de Wild 2, pues ya no, lógicamente. O sea, a no ser que salga Brizo de Wild 2 a finales del año que viene con mucha suerte. Yo hago Switch Pro, no la van a sacar no. de aquí, a, pero ni de coña. O sea, no, 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 va a pasar. O sea, ya con, con este movimiento no claro. tiene sentido hacer otra dentro de un año, vas a hacerla. Claro, no. claro, claro. Es que esto no vamos a comer la Switch de 2017 hasta, sí. hasta 2030, digo. Sí, 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 pero bueno. es muy fuerte el asunto. Sí. Y que está muy bien lo que decían los Insiders, lo que decía Bloomberg, que lo sacaba toda página. Sí, la nueva, la Swift Pro, con tecnología DLSS de NVIDIA, sí, eh, 4K, parto, no sé cuánto. Se están comiendo con patatitas todo esto, y yo he llegado a leer algunos likes no pongo entre comillas porque son lamentables. Quejarse de, o sea, hacerse la víctima, decir, jo, pero no, no, no os metáis con nosotros, pero ¿qué esperabas si lo habéis sacado aquí en primera plana? Que iba a ser así, claro. iba a ser, que han dado una lista de especificaciones que eran todas falsas. O sea, por la OLED, que, que con eso acertaron de, de rebote. Sí, bueno. Sí. Hombre, de en tantas cuanto... cosas que dicen alguna tienes que acertar, lógicamente. Abrieron, abrieron un almacén ahí en, en Taiwán y dijeron, ¿y todas estas pantallas de mierda, el 720p que tenéis aquí? ¿Son sí. para tirar o qué? Sí, pues, espérate. <laughs> ¿Qué vamos, a hacer? vamos a hacer una consola de puta madre. Es que se te, es que la misma consola con una pantalla un poquito mejor, punto, y ya está. O sea, eso es lo que, han, después, de, después de cuatro años y después de cómo están las cosas, es como que ya se la suda. O sea, el sí. intenta dicho es que, es que me la suda el usuario. O sea, yo voy a por la pasta, voy a por, a por el... ¿Cómo decirla? Por los casual pero mega tal y ya está. El resto que se jodan. ¿Que quieres sí, jugar a estos juegos que siguen siendo muy buenos? Pues sí, pues que ya está. O sea, ya estaría, ¿eh? Madre mía. Y 350 pavos que van a cobrar por eso. No 50 me pavos menos que una Play 5. una Play es que 5 muy... digital, efectivamente. Sí. Es que es muy fuerte. Manda huevos. Es que, es que es muy fuerte. En es fin. como, no, pero la Play 5 no te la puedes llevar a la playa. Nos ha jodido, claro, ya. <laughs> No pero sabe, otro a mí poco. me parece. Yo me quedé bastante, bastante frío, pero bueno. Oye, después ver, de espera. repartir aquí voy a, ver si, voy a ver si encuentro alguno, alguno de los mensajes estos. Eh... No habrá por ahí. Mira, mientras tanto, vamos. Le voy a da, dar paso a real, dale. porque como eso es sí. lo que es su dominio, es decir, Assassin's Creed, <laughs> Infinity Basura, que para el que no lo sepa... Por cierto, yo no he visto nada confirmado, son rumores y demás. No, pero... ya salió un comunicado de, de Ubisoft confirmando que estaban trabajando ya en esto. No, no, que sí, que están trabajando sí, pero me refiero a que yo no he leído que hayan confirmado que sea un Game as a Service, que es lo que me escama. No han querido mojarse porque han visto cómo está el vale. panorama, pero, pero vale. sí, vale. lo han dado a entender. Lo han dado a entender vale, a ver, que sí, pues sí, parece, parece evidente. Pues bueno, Game as a Service. Y tal, Sí, sí, sí. Eh, y que más, más que Game as Service, que, que el mapa se va a ir como de una forma orgánica va a ir ampliándose, sí. ¿no? Pero todo, o sea, Game sí. as a Service a, todo lo, o sea, a todos los niveles que puede ser eso, bueno, ¿qué te parece a ti, Aureal, yo lo de mi opinión, que es la de siempre eh. Pues yo, yo soy como el pavo este de, del vídeo famoso que le preguntan, ¿qué le parece el río? El río, una mierda <risa> <risa> Es que yo, yo, lo, yo lo dije en Twitter, que yo ya mira, esta saga me ha dado mucha satisfacción pero yo me, me bajo. Yo no Sí, que entiendo la jugada porque quieren ir a rebufo de juegos como GTA Online, como Fortnite, pero no, no le veo ninguna ventaja a que adopten este, este modelo. porque Hombre, Tiene ventaja de sacar pasta, es la ventaja. Sí, no, no. La el objetivo es ese: otra cosa que le vaya a salir bien. Porque ya, ya los primeros movimientos están escapando. Ya la fusión de los equipos de Quebec y, y Montreal ya está okay. levantando ampollas y supongo que esto, como siempre con todas las fusiones, trae, conllevará despidos y que el concepto de Game Service pues no va a ser va a palidecer el logo que suele ser un Assassin's Creed normal. Que sí, que yo entiendo que el modelo este RPG de 800 horas ya, ya es demasiado pues pueden hacer algo más contenido, más compacto como los primeros juegos de la saga y tirar por ahí. Y si aspiran a, a, a tener las mismas ventas que tienen con las entregas normales, a tener que sea tan igual de rentable como Gas, ni de coña. Uh -huh. Y, y, y aparte de eso, que, que luego está el tema de que la tarta de los Game Services es la que es. Correcto. Eso es eh, claro. Se lo come Fortnite, se lo come GTA y el resto pues van tirando. van Y tirando. Sí, Warzone, Warzone está ahí también luchando un poquito. Sí. 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 Que... Apex Legends sigue también por ahí danzando. Sí, gustó, joder, ¿no? que, ¿cómo me gustó? Sí. A mí me gustaba mucho ese juego. ¿eh? Pues claro, la, 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 la es patrilla. que. Es que no sé qué perspectivas tienen. Si piensan de verdad que, que lo van a petar, cuando simplemente como mucho van a medio funcionar y no creo que sea la misma rentabilidad que, que obtiene la saga ahora mismo. Pero si es lo y, de siempre, o sea, el, la historia está que pretende? pues sacar pasta. Sí, sí, Ubisoft la ha reconocido claramente, o sea, han cambiado sus, ¿cómo decirlo? su perspectiva y su modelo de negocio y van a buscar más ese tipo de ese tipo de basura. Otra cosa es que es verdad. Además es que yo creo que no les pega, porque los que hacen ese tipo de historias, o sea, sí. como decirlo, Fortnite. Fortnite ha triunfado por, por temas como lo que hace Ubisoft de buscar más o menos buenos gráficos tal y cual. No, o sea, no, no. tiene nada que ver. O sea, Ubisoft no, yo creo claro. que no tiene, no tiene nada que hacer en esa liga, sinceramente. Pero porque no tienen, no. o sea, sus, sus juegos no van por ahí. O sea, pero ¿quién, quién juega los juegos de Ubisoft tipo el, el For Honor y estas mierdas, tío? Por el amor de Dios. es, Cristo, que es eso? Es que yo... yo... Al menos lo tengo muy claro, que como muchos pueden aspirar a una rentabilidad similar a la de For Honor, a la del Rainbow Six con las siguientes actualizaciones que van sacando, y, y ya está. Y que no va a ser. Es que ellos me parece que piensan que van a petarlo a niveles GTA Online, y no, no, ni de coña. Y Incluso ya he leído algunos defensores diciéndonos: sí, sí, porque esto, tú imagínate que va a ser un Game of Service. ...y Que te van sacando un Odyssey, un Origin. O sea, de verdad se piensa que el contenido que van a sacar va a ser a esa misma escala. Perfecto. Que van a sacarle hasta, cada hasta 15 días 300 horas de juego. No. Seguramente. seguramente. A ver, Lazarín, mete, mete cizaña, coño. Eh, a ver, yo creo que hay, hay un par de detalles en común entre, entre Ubisoft, por ejemplo, y Electronic Arts. Que es como, como que. Claro, ¿eh? Sí, claro, o sea, me explico. Eh, de repente dices: Pues a ver, tenemos a Assassin's Creed, tío, pues hacemos un fornite con el, sí. y, ya, y lo petamos. No, o sea, no tiene por qué funcionar o sea, y, y es muy probable que no lo haga. O sea, mm. es ese tipo de decisiones. O sea, pues es lo que lo que comentamos de electrónicas muchas veces: de eh, hazme 7 ni for Speed criterio, sí. y luego a tomar por culo a todo el mundo. sí eh, pues es como, ¿no? Esto funciona, pues dentro de 15 días hacemos otro igual. No, no funciona, eso no funciona así. Entonces, no lo sé. A ver, a nivel multijugador sí, y, difícil, y tal. Eh. Por cierto, sí, lo han equiparado es que no... con Division, pero es que yo creo que lo que pretenden hacer es, como es, es peor todavía, es como más sangrante. Hmm. Mucho más sangrante. A ver, a mí Division me gusta mucho, pero es verdad que, bueno, que es un poco es pues un poco ahí coberturas y tedios y repetir misiones una y otra vez aunque es a mí me encante y me lo, lo paso bien puto coñazo es un juego lazarino de, de total manual. correcto eh, a ver eh, si plantean pues todas las mecánicas de juego de Assassin's Creed para, para un rollo multijugador pues en equipos jugador contra jugador jugador contra la máquina tal pues a lo mejor tiene gracia, pero el problema es ese. Es como eh, estoy con un Warzone. Eh, Los martes quedo con colegas para jugar al sí. Fortnite. Los jueves sí. juego al Destiny. ¿tale? ¿Y cuándo voy a jugar a Assassin's Creed? Y Destiny, FIFA Fortnite, y todas esas sí. cosas. Que no, que no. Que no, que no, que no hay hueco. Es que no hay hueco. O sea, Ay, no hay tarta. No, no. Y la tarta se lo comen casi todo lo Yo que Yo creo... Comen, ¿eh? mi, mi... Vamos, no lo sé. Pero mi apuesta es que entierran la saga. Esa mi... es mi apuesta. la sí, van a sí, sí. Tal cual. Cuenta con ello. O sea, la van a yo, no creo, yo no creo que la fórmula clásica la esté quemada. O sea, yo es creo un, que con una, un... la fórmula clásica, con un ajuste de, de decir, a ver, si en lugar de durar 857.000 horas de mierda, durara, es. durara, no sé, 15, 20, como mucho. Tener un mapa que es que es exageradamente amplio de manera o sea, es que está tan vacío, reducirlo un poco, incluso, pero meterle, ¿sabes? Meterle más chicha y demás. Yo creo que ya Es está que incluso ya, ¿eh? le, le sería más rentable, pero es que también eso se basa en el, el modelo que han ido adoptando luego de los uh, Assassin's Creed últimos, pues lo han querido seguir actualizando luego, añadiendo cosas, pero no sé, puedes hacer una cosa más contenida que no necesita ese despliegue de presupuesto y que la comunidad te lo, te lo va a recibir mucho mejor. Sí, si es que a mí los pero... Assassin's Creed cuando, cuando, o sea, cuando son las misiones principales y digamos el, el juego ejecuta, a mí me gusta bastante. O sea, es que me gusta mucho esas mecánicas, están bastante bien. Pero claro, como en una misión principal realmente buena, pasas, ¿cuánto? Un 5, un 10% del juego como muchísimo. Y ahora estos son paseos o misiones de mierda o diálogos absolutamente lamentables. Pues todo eso te lo van a trasladar al gas. Todo eso, el contenido va a ser ese, La purria, la basura que... Assassin's Creed purria. Correcto. Sí, Infinity Purria. Si le pega, además está bien, ¿no? Deberías hacer un trademark ahí al, al nombre. ese. ¿eh? <laughs> Madre mía, macho. Pero bueno. Oye, vamos a Sony. Vamos a, vamos a cambiar un poquito de, de asunto. Que acaban de hacerse pues un Microsoft, ¿no? O sea, es decir, sí. se ha comprado Hasmar, Nixes y yo diría que Blue Point, ¿no? Básicamente. La sí, pues, se, se, les se les escapó. La imagen en, en Twitter. <laughs> De bienvenidos a, a PlayStation Studios Bluepoint. Y, y lo borraron echando leches. Pero ya estaba, o sea, no era un mensaje simplemente, era una imagen sí. ya con, con todas las cositas. Eh, lo que no entiendo es. Eh, la gente que. Sí. Como, claro, como Microsoft ha hecho, no sé qué, es una batalla de comprar, a ver quién compra más. Claro, sí, porque estas cosas se deciden a golpe de Twitter, ¿no? Está claro. el Sony viéndolo. ¿Qué ha comprado esto? Pues venga, pues, ahora mismo, comp venga. Compra. Sí. Oye, oye, Haumann, ¿os acordáis que dijimos que a lo mejor. Venga, pues al final sí, venga. Eso yo creo que es gente que no sabe muy bien de qué va la fiesta. O sea, eso, evidentemente, nadie puede competir. Bueno, en este sector nadie puede competir. A no ser que metas a Tencent, aunque está metido un poquito ahí sí, de manera, de sí. aquella forma, no, no puedes competir con Microsoft, nadie. O sea, ni Sony, pero, ni Sony, no, nadie. Pero, pero nadie, a ver, ¿eh? También es verdad. O sí, sea, lógicamente no puedes, no puedes competir, pero o sea, es, es, ellos lanzan el dinero ahí a. O sea, no, sin, sin, o sea, lógicamente lo de Bethesda tiene lógica. Claro. Eh, y tienen ahí un catálogo de la hostia y se van a, se van a nutrir ahí de exclusivos muy sí. buenos. Pero, pero es eso, o sea, tienes a Housemark ahí que ha estado haciendo tus los últimos títulos en exclusiva para tu consola. Uh -huh. eh, la jugabilidad como muy característica y muy al milímetro de, de los juegos de sí. Housemark, ya es un poco, ya lo relacionan con Sony y dices, bueno, pues va adentro, ¿no? Y sí. tiene cierto sentido. No, no es alguien que, que haga un juego bueno y diga ¡Ah! Pues te compro, que es un poco la sensación que, que, que da Microsoft. Lo que pasa es que Microsoft también lo hace, aunque el juego sea una mierda. Eso te va a decir. No ocurren eso tampoco, ¿eh? Sí, es como hemos comprado esto. Y, ¿Para qué? Sí, pues, pues, ¿Qué, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis sí. sacar exclusivo de mierda? Pues nada. Sí, es así. No es lo Hadouken rojo más sin, más más. Más. sin meternos con Microsoft un, po un poquito. Eso es así. Eh, en fin. Sí, pero bueno, el a ver, Nixes. Que eso es un, poco, un estudio un poquito más de. A ver, Y luego lo de Blue Point, que está claro, vamos. Yo lo lo de Blue Point está, sí, está más que claro. A mí lo sí, que me jode es lo del... Eh, no, Blue Point está haciendo un Metal Gear desde hace mucho. Se si sí. te lo ha contado a ti, el primo de... Sí, no sé quién. Sí. El, que, el, tal, mismo, el de la Switch Pro, el mismo. Eh, efectivamente, entonces bueno. Eh, molará, molará eso, pero... ¿Qué será lo siguiente que hagan? Es que es un poco secreto. Y lo de Nixes... Eh, al parecer son una gente que hacen casi Por. exclusivamente conversiones a PC Aps, correcto, con lo cual saltan ahí las claro. alertas no, pero eso lo, lo confirmó Sony, o sea que iba sí, a sí, apostar sí. un poco más, y es que me parece lógico o sea, tú sacas tu juego en exclusiva para, tu, para tus consolas y al cabo del año y medio, dos años, lo sacas para PC ¿y qué problema hay? Ninguno, a mí lo claro. que me mola es que es que llegue el tío Phil y diga ¡Ja! Estos ahora se quieren subir al carro del PC y no sé qué. Como, mira, chaval, no lo hacen en PC antes porque venden todas las putas consolas y todos los juegos. Sí. Que pareces tonto, tío, pareces nuevo, tronco. No, y porque la pasta, la pasta está en las consolas, para que no lo Claro, es como. La el, pasta es que está en las consolas de momento. De el momento. problema, yo lo he dicho mil veces, tío, el problema no es que Sony saque los exclusivos y a los dos años mmm, o por ahí salgan en PC. Tu problema es que sacas los exclusivos en PC y en consola y luego dices, joder, no vendo consolas. Tú eres gilipollas. Claro, claro. que no vendes consolas. Sí. En fin. Es, lo es de, tío, me, lo menos de trabajar lo que sea, se pasa la vida en Twitter. <risa> Cabrón. <risa> sí. Está aquí con los mensajitos. Yo soy, de, yo soy de viaje, no, no, vive bien, ¿eh? Vive, sí, sí, vive, no, bien, no, de, no. Bueno. Oye, otro. Que joder, macho, lo de Konami. Esto tiene, <laughs> tiene machicha, menos para mí. ¿eh? Que Konami ha llegado a un acuerdo con Bluebird Team. Para, pues eso, para hacer cositas y demás. Evidentemente ya ha saltado la historia de Silent Hill y demás. Sí. Que en un principio eh, eh, lo que se ha filtrado de los juegos que están en desarrollo de Bluebird Team, ninguno de ellos es Silent Hill. Luego, si están con Silent Hill, o, está, o no han empezado, o están en una fase súper, ¿cómo decirlo? Está, está más verde que, que la hostia. Yo lo que pienso es que a mí, por un lado, me parece estupendo que Konami ya poco a poco vuelva y tal. Que haya lo, movimiento, sí. pero lo de Blueberry Team, o sea, que a mí no me, no me disgusta, pues sobre todo porque me aferro siempre a The Observer. Pero coño, no hay otro equipo, en serio, ¿Eh, ¿Konami? ¿Eh, Ami. Es que es lo que necesitas, Blueberry Team, en serio, pues no me jodas. A mí me medio encaja por una teoría que es la de que Konami quiere retomar los juegos, pero gastando poquito. O sea, eso, eso puede ser. Eso gastando puede ser. lo preciso y, y no se ha podido permitir un estudio aquí que sea súper espectacular. súper espectacular, dice. De, es, sí, un poco, sí, es un poco lo que, justo, de, eh. lo que hemos dicho de Microsoft. De, voy a comprar este estudio que ha hecho una mierda gigante, pero ahora va a ser en exclusiva para nosotros. Correcto. Pues eso, así. y. O sea, no creo que ni un solo estudio de los grandes sí. con un poquito de cabeza le diga que no a Konami para hacer un Silent Correcto. O sea, para puede llegar poco, a un acuerdo. Para hacer lo, lo que sea. sea. Para hacer lo que sea. Lo que sea. O sea, te y llega y te dice, Salihil, oye... Castlevania... Sí, sí, eh, cualquier Madrid, cosa. lo mismo, ¿eh? Goemon... Y te, ¿no vas o, <laughs> y te vas a, a un... a Bluebird Team. Tío. Es que es, es un poco... A ver, bueno, también es verdad que, que con Castlevania se fijaron en Mercury Steam que tampoco es que tuviera un, un rollo triple A de toda la vida y tal. Es un, bueno, un estudio más o menos eh, modestito. Sí, y eso es el pero... A ver, pero a mí no me gustó, ¿eh? A mí los usado, a, lo mí usado un, no me gustó. A mí el uno mucho y el 2 nada. O sea, es así de claro. Pero a ver, pues a, a lo, lo que, que tengo, voy no. es... Y por qué no cambias y por qué no desde mi punto de vista, ¿eh? claro. Luego evidentemente habría que negociar, habría que ver las historias, pero por qué no cambias un poco la dinámica. Es decir, aquí parece como que Konami se ha hecho con estos para que trabajen para ellos. Es decir, eh, que Konami tiene que meter pasta. Es la sensación que da. Poca, pero va a meter. Sí. Coño, ¿por qué no haces al contrario? Es decir, coges a, vamos, yo no me creo que Nintendo, Sony, y Microsoft, ninguna de las tres diga, oye, es que no me interesa hacer un juego de Castlevania. Es decir, la licencia cuesta. X mil dólares, eh, si la quieres hacer, hazlo para en exclusiva o no, eso ya lo, lo vamos a mirar. Es que no me lo creo. Y que llegue Sony y diga, vale, yo he comprado, voy a hacer un Metal Gear exclusivo, y mi Metal Gear, que ya he comprado la licencia, me la va a hacer Insomniac, por ejemplo. Es que Konami tenía. No lo entiendo. Años atrás tenía mucho recelo a que su licencia las tocase a alguien que no fuese ellos. Y ahora han cambiado un poquito de estrategia, pero todavía tienen ahí el renqueo ese de no querer no querer soltarse, que lo que dices tú, que sería totalmente rentable que dijeran bueno, mira, eh, te cedemos la licencia incluso con una exclusividad temporal de un, un contrato de X años y haz lo que lo que quieras con ella y o vamos a pachas o algo así, pero no, 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 no acabo de entender la jugada. Sí. es que es un poco es un poco raro, insisto, joder, que a mí que Bluebird Team pues oye, mejor que nada, o sea, yo me quedo no, con no, lo bueno, sí. pero coño, es que Bluebird Team, por favor. O sea, que sí, que el proyecto de la bruja de Blair pues no estaba mal, de Observer, a mí me gustó bastante, pero es lo que es y de Medium es una auténtica escoria, a mí me puta The vida, Medium o sea, es un juego de 1999. Sí. Ya está. O sea, ah, si quieres está. hacer un Silent Hill que se juegue igual que el original, pues Bluebird Team es un es una buena es una buena opción. Pero si quieres hacer algo un poquito. Más ambicioso, coño. Un poquito, ¿eh? Pues. Sí, pero bueno, oye, que parece que eso sí, parece que vuelven. Con lo cual ya. Eso es verdad. algo. Tenemos, tenemos algo ganado. Además, ahí, ¿eh? además si, es, si el inicio va a ser por ahí con un Silent Hill de Blue Team. Como tampoco me va a importar. <laughs> si, luego, si luego ya empiezan así con, con lo grande, pero que, que arranquen por ahí si quieren. Sí, Hombre, que yo sí, si, si lo hace Bluebird Team, yo haría un remake, está claro. O remaster, lo que te salgan las pelotas, pero no haría mucho más, porque, porque nada no da más de sí. Pero bueno, oye, vamos ahora con Nintendo y con Donkey Kong, que el personaje que está de celebración cumple 40 años, que el otro día lo miré, me quedé bastante flipado, lo tuve que ver dos veces, sí, sí, 40 años. Y en un principio. Hay un rumor que yo me creo bastante Bueno, me lo creo porque me lo quiero creer, lógicamente Que es el nuevo eh, ¿Cómo decirlo? El nuevo juego triple A De plataformas de Nintendo, que sería pues eso Un juego tipo 2.5D eh, Que lo estaría haciendo directamente a La propia Nintendo, eh, estudios internos Y que estaría acompañado por Una serie o una película ¿Cómo lo veis? Yo compro, quiero comprar Lazarín ya toca, ¿no? A ver, ya toca, pero. A ver, no olvidemos lo que era Donkey Kong hace 40 años. Eh. Cuidado. Sí. Que, ah, ¿tú que... vas por ahí o qué? Ojo, no, que, pero... tal, que a mí me parecería bien, ¿eh? También te digo. O sea, a ver, como Donkey Kong de Game Boy, aquel que cada dos Hadouken rojo menciono sí. y, y, e idolatro, eh, va a ser muy difícil como adaptar de nuevo sí. el clásico y hacerlo evolucionar según avanzas y tal. Sí. Eh, pero película y tal es que eh, no sé no sé Sí, Nintendo no sé ha, que... ha reconocido que tiene interés en, en meterse en esas historias lógicamente pero pues, por qué no lo va a hacer y mira, mira Sonic que Sega lo está petando por poner un ejemplo cuando se hacen las cosas bien es que van muy bien o sea, es que no, no hay ningún problema y yo creo que Nintendo con las basuras que ha hecho habitualmente con sus personajes <laughs> yo creo que hombre eh, una intentona buena estaría bien ¿no o qué por supuesto bien eh a ver, el rollo es que... Eh, a ver, a mí no me sorprendería que, que lanzaran un nuevo Donkey Kong. O sea, que Donkey Kong eh, ha hecho Nintendo que ha sido malo? O sea, no me sorprendería que lo lanzaran, que fuera la hostia. Eh, no sé, es como que eh, de repente, 40 aniversario, tal, no sé, lo mismo, te hacen una versión de Switch con la ROM de la recreativa. Sí, y... y una Game ⁇ Watch y ya estaría. Joder, no, yo, cual, eh. yo tengo la mía del Donkey Kong original, la naranja sí, aquella. De hecho es tengo que, dos. ¡Qué grande! ¿eh? Esa es una maravilla. ¿Sí? Entonces bueno, no sé, no sé qué, es que son todo como, a ver, es que lo, no puedes hacer continuamente, no puedes jugar ahí al despiste Nintendo. Es que lleva años haciendo esto, tío. Sí. Y, y de, de un día para otro la nueva Switch OLED y de un día para sí. otro no sé qué. Como pues, hombre, lógicamente hay rumores de que pues, es el 40 aniversario, algo harán. También oh, era el, el aniversario de Zelda y no han hecho una puta mierda. Es que lo que han hecho es un <laughs> poco. En la Game lo, and Watch. La Game and Watch y el Skyward Sword este HD. Que, sí, que, que. Bueno. Que no. Correcto. Que no, que no. Que no. Así que no lo sé, tío. No lo sé. No me importa mucho y no me extrañaría. Y además que fuera una cosa muy guay. Pero. Vale, vale. Es que no, no, a pre... Yo no me, no me aventuro. Vale. Yo voy a preguntar a Oreal por cortesía profesional, porque me espero me la suda o una cosa así, ¿no? No, a ver, a <laughs> eh, no es un juego que me interese lo más mínimo, pero sí me alegraría <laughs> mucho que lo sacase porque sé que os encanta y todo lo que os haga feliz a vosotros me hace feliz a mí. <risa> así <laughs> os lo digo. Hostia, pues yo, sí. soy, yo soy mierdas porque el Tropical Freeze este ni, ni lo he ni lo he visto, ni me lo he jugado. Pues o sea, ese debería por cierto, no, no. tanto uno como otro por distinto motivo. Aureal por la banda sonora, es impresionante la banda sonora que tiene ese juego, es de lo mejor que he escuchado yo en los últimos años, y te lo digo de, de verdad: David Wise en su mejor momento, y Lazarín, a ti te molaría bastante simplemente por concepto de juego. ¿eh? Es que. Está lo, muy bien, lo que y es bastante jodido. Si quieres ir a todo, si quieres ir al 100%, es jodido, ¿no? es jodido, ¿eh? Si quieres ir al 100%, es, es jodido, ¿eh? Así que pues quédate, lo, lo, quédate que, con la copa. lo que he visto, aparte que, que es precioso, y el, o sea, que bonito, es súper bonito. Era bonito en Wii U, pues te puedes imaginar. Es que es ya así. ves. Así que. Bueno, lo que es pasa simple. que, claro, con, con Nintendo los, los juegos así First Party, en vez, bajar, en vez de bajar, de sí. bajar, suben casi, ¿eh? 50 pavos. <laughs> es lo que hay. Sí, Como el sí, Tropical sí. Free son 480 euros, señal. Sí. Sí. Y eh, espera que lo compro digital. La, no, que no está. Lo han quitado ya. No, no. <laughs> O sea, claro, que, verdad, que, eh. que es, no se pueden hacer las cosas así tío en fin da igual sí sí se puede por el astrán, sí bueno que va bien, que sí que se puede efectivamente o sea, es hasta incluso recomendable desde el punto de vista comercial es hasta recomendable qué asco Est están ahí como, como estirando ahí de la cuerda y a ver hasta dónde romper no a ver ya estamos, estamos cuánto eh? tiempo sin verte Luisa Fernanda Ay, Dios, Dios mío tú dedícate al tambor Lazarín que bastante ya está. Eh. bastante, sí, bastante es, que, es que me he levantado con la voz tomada Sí, y, y para eso toma los pepinillos esos que tiene una pinta lamentable, también te Está digo, rico, ¿no? joder. Qué asco, <laughs> sí, en fin. Eh, a ver, que Aureal, estabas con, no sé qué, ah, sí, uff con el EA Play este, madre mía. 22 minutos de, de basura, o sea, 22 minutos, día 22, 40 minutos de basura, a no ser que enseñe entonces Pay, ¿no? Cosa que... Ojalá, no Ojalá que, aunque sea porque Electrónicas funda un nuevo estudio o compra otro estudio solo para lanzar ese juego y luego cierre el estudio, Correcto. pero habrá valido la pena si nos dan un Dead Space, un remake o lo que dices tú, aunque sea una camiseta y volvemos sí. a ver al bueno de Isaac pasándolo mal. Para Correcto. eso para eso su existencia. Para sufrir. ¿no? A ver, Lazarín, ¿tú qué esperas de ahí? ahí A comien? mí. El, la, el, lo el, lo el primero es este la suda, me, ¿no? Me la suda, pero infinito. Sí, o sea, me, 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 me la suda me, muchísimo, me. muchísimo. <laughs> eh, por ahí, por <laughs> no, esperaba, no esperaba otra cosa. Y, y del EA Play este, no espera una mierda. O sea, lo hemos comentado antes, ¿no? Del FIFA nuevo. Madre mía, ¿qué te parece el, el tráiler del FIFA nuevo? Pues como, esto me lo me enseñas hace tres años y me dices que es de ese año y me lo creo. Y te lo creo. ¿Cómo se llama Además la mierda? Ni me, me molesta mirar la, la hiperpollas... Hypermotion, ¿no? Sí, ¿no? Algo no así. Que, que sí, sí, que correcto. Es, que, que es... Eh, la engañifa de todos los años de electrónica. El cir el ciritione, es el Ciritione. <laughs> correcto. Es que vaya engañifa. O sea, el rollo es vamos a seguir monetizando lo de la puta mierda de los sobres porque ganamos muchísimo dinero. Correcto. Además nos la suda, nos sí. la suda. Uh -huh. Y vamos a convertir FIFA cada vez más en FIFA Street. Y venga regates y venga hey. cromos. Y venga regates y venga cromos. Pues para vosotros. Ojo. Ojo. Sí, sí, no, no, pero a lo mejor, que creo que se vuelve a confirmar la Legacy Edition de Switch, que son me parece ya de me, De es caso so... <laughs> es, Eso es, es, es madre mía. O sea, lo tenía que o sea, anunciar yo... con, con un tío con la esposas. O sea, es totalmente esposado, directamente. <laughs> yo, el, el primer FIFA, tío, eh, o sea, era de, de lo que más me apetecía jugar en la Switch en su día, porque estaba jugando al de Play y, y joder, yo pensaba, tío, jugar el, al mismo juego. Que en Play 4, porque realmente era igual. En, en una Switch, a mí me parecía una idea acá. Me parecía la leche. Pero luego, tío, lo del, lo del Legacy y tal. O sea, es que no ha. O sea, no era mucho esfuerzo tampoco, ¿eh? O sea, la verdad. si vas a hacer un juego y venderlo por 55 pavos o 60 o yo no sé, venga, troncó. Sí. O sea, eso sí que es la engañifa Master. O sea, lo del Legacy Edition es una es cosa... para para Mira, apuñalar a alguien en el Tronic Arts, Es tío. para a ver, yo eso, eso yo solo lo entendería si lo pones. O sea, yo entiendo que los cartuchos son caros, no lo saques en físico, lo sacas solo en digital, no sé, a 19 pavos como mucho, pues bueno. Efectivamente. Pues, pues vale, basura edition, la llamas así y ya está. Pues bueno, si vas perfecto, pero pa, pero para sí, casi full price por esa pedazo de mugre que sigue siendo la misma mierda de hace cuánto ya, de hace tres años. No eh, pues el, el primero salió en septiembre de 2017, yo creo. Joder, que era que es el, las mecánicas de juego y tal eran las de, la de generación FIFA anterior. Correcto, sí, sí. O sea, era, era, se jugaba igual que en Play 4, pero no era el FIFA 18, era el 17. Sí, sí. Con lo sí. cual, y, y ya desde ahí era el mismo juego todo el rato. Ya fueron Legacy Edition todo el rato. Sí, es, sí, es, que... es de coña. Es, de es verdad, pandemia. lo que hizo IGN en Estados Unidos, que le puso la misma nota y no sé qué. <laughs> Este es fuera, verdad, este fuera, eso, fuera. eso está bastante guay. Eso está muy bien, sí, sí. Nos, sí, dice, sí. nos dice por ahí War 8 Sig que lo de EA va a ser Star Wars Móvil. Bien. Sí. Eh, un vídeo del Battlefield. Bien. ¿También? Y lo de Knockout City que, que está ahí como. Ha salido yo ya eso. Que, Cuidado. Yo bro. creo que Knockout City lo, me lo descargué en la Xbox. O sea, que estaba mirando lo de Game Pass y tal. Yo y le lo jugó un poco. Me recordó, yo no, no lo he probado. Yo sí, me recordó a una. A un, ¿Cómo se llamaba, tío? Al Dentro de lo que cabe, estética, ninjalas, una cosa así de Switch, ah, pero, sí. pero, en, pero en malo, o sea, en peor todavía. Y dije, me dio ver, vergüenza ajena. y Dije, ¿quién puede jugar a esta basura asistiendo a Fortnite, lo que hemos hablado mil veces? También. Sí. Sí. O sea, y, y dentro de Electrónicas con Apex Lady, ¿pero para qué sacas esta mierda? O sea, un balón prisionero ridículo, o sea, con unas mecánicas no absurdas, Tiene sentido. Pero Electrónicas no sacó también el, el Rocket Arena. ¿Cuál? El Rocket Arena era suyo también. Sí, esa mierda era suya también, sí. O sea, Rocket Arena, yo, yo juego un par de horas, ¿eh? Y me, me lo pasé bien. Ya, pero porque pero, te basura, pero la gente o sea, no pero, eso. O sea, haces un shooter eh, multijugador, sí. lo de siempre, y no funciona, y se te ocurre que lo, lo mejor que puedes hacer es. Un balón un prisionero. De balón prisionero. Correcto. ¿Ves? Estas son las decisiones de. ¡Por aquí tiramos! ¡Ubi! ¡Haz una Assassin's Creed ahí eh, Como si fuera el Division! Y ya pues está. eso. Es que ya. no. No sé. No, y, me, y a mí que me gusta el balón prisionero, ¿eh? que yo de, de, chaval, de chaval jugaba muy bien. Ya, pero porque te cogían y te tiraban, ¿no? O porque sí. eras pequeños. Era como el balón es este, ¿no? ¡Ah! Y ya está, sí. Vaya tela. Serías el, el crack. A ver, Aureal, ¿algo más que decir a esta historia de, de Electronic Arts? No, no. no que, o... que me da la impresión de, con todo lo, lo de Knockout, no sé si es que pillan juegos que tienen ahí que iban a ser. Juegos normales, de retail, de single player O lo que sea, y dicen, venga Vamos a, a modelo Fortnite A ver si rascamos, pero si ya hemos sacado 80 para, y ninguno ha funcionado Da igual, otra vez, que mira Los beneficios que están pillando Y el resto va a ser eso Más, más food más No sé si tienen que Sacar algo de el próximo NBA y, y a llenar horas, con a llenar el tiempo Con este con el Battlefield No, Battlefield, NBA... Basura. NBA ya lo dejaron, porque para qué. O sea, ¿para qué? Era basura y tenían que invertir mucha pasta y dijeron, eh, ¿para qué? Fuera. Oye, tenemos Vamos que a... mencionar por ahí que, que ver, lo Jaime. dice Jaime lo del pez, que dicen que va a ser gratis. Parece confirmado, ¿no? Correcto. Que sí. El pez nuevo va a ser free to play casi casi seguro. Sí, que tiene una pinta, o sea, okay. eso también, cuidado, eh. O sea, empieza a pintar. Pues como el... sea como el, el, eh. el Performance Test Online Beta Hard Flugging Rang el S que hay en la Store. Sí. Menuda, menuda mierda. Menuda mierda, eh. <laughs> que es que da, da un poco de miedo eso ya, eh. Sí, o sea, a ver. Es, es que han cambiado el motor gráfico, bueno, madre Pintaba, Pinta pinta regular, eh. Pinta regular. A ver cómo... Pinta bueno, regular. esto supongo que saldrá como en octubre o algo así, ¿no? Normalmente los PES han estado ahí en septiembre, octubre, sí, noviembre. Sí, sí, sí. Con Están con a tiempo de la todavía la de, de, de hacer no. algo, pero... No, tú sabes que no. No va a pasar el azar. Tenía Hombre, un poco tiempo. al ser un, una... una... La beta esta era solo para, para el que era sí. multiplayer, performance online. Que Sí, los servidores y no sé lo qué. que quieras. Era no claro. la, lamentable eso. ¿eh? Sí, pero a lo mejor se han dejado las sorpresas para luego. Yo, yo... Pero ¿qué dices? Sí. Sigo siendo optimista, tío, y ya. pensar sí, eso. Sí. Es lo mismo como la demo de Balan. Sí, sí, no puede ser tan malo, sí. Sí, sí lo es. Te sí, te sí, te... le ha costa, costado la vida, pobre. Este, Yuji se ha ido a su casita a llorar. <laughs> sí, sí. A Tuti, Tuti, Naka. Oye, <laughs> Tuti. Lazarín, Gosa Tsushima, directos, cat ¿Qué te parece? La engañifa, Todo. la engañifa, <laughs> oiga. Madre ¿Qué mía. Tío. ¿Qué te parece, macho? al un... Cat, pero el Cat, con eh, la pasta que quieren llevarse. De... Sí, sí el Cat, cat <laughs> de... te van a hacer así en el bolsillo ahí, <laughs> <en> el corte <laughs> y te, te van a mangar la pasta. Me parece una puta mierda. O sea, sí. que muchas veces hablamos de que sí, que soy Sonyer y no sé qué. Esto es una decisión asquerosa. Es de una De cosa... peseterismo total y absoluto. De manera innecesaria, ¿eh? Pero es que es innecesario, tío. Es innecesaria. Eh, el rollo es Director's Cat va a incluir eh, la isla de Ikishima, ¿no? Sí, que será sí. como, pues supongo que será como un, un capítulo más de los tres que tiene el juego original. Será que un tercio la sea... isla, se divide en tres, pues yo entiendo que será una como una de esas tres, más o menos. Sí, sí. vale. O sea, yo, son... yo creo que va a ser una cosita súper corta y otro Sí. No, hombre, yo confío en que sea pues un rollo, pues un capítulo de, sí. del, del original, que es. Sí. Pues un cuarto capítulo. Sí. Eh, el rollo, eh, si quieres el de Play 5, ya tienes el de Play 4, suelta 20 pavos. que le hemos metido? Eh, no sé qué, no ha metido una mierda, ¿no? Es que no lo han cambiado prácticamente. Nada. Es que encima lo promocionan con la sincronización labial en japonés, que eso es una, una cosa que es prácticamente un bug. que tenía sí, y, lo en el, y lo promocionan. Sí, sí, claro, sí. en el vídeo de, de, de en plan lip sync tal y, y no, eso no iba a sincronizar. Eso era no, no. <laughs> es una puta mierda. Pero qué lip sync que me están enseñando. Sí, me vergüenza. están engañando. Sí. No, no, es, 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 es engañifa y timazo. O sea, sí. me jode porque a mí esta gente me gusta mucho, los Sucker Punch. Pero se han, se, han, han, se han ido un poquito, ¿eh? Se, se, les, si se, les, ha, se les ha mirado. La Decisión de sacar Pancho no creo que sea, ¿eh? también te digo. O sea, supongo, bueno, ya o Sony eh el que manda ahí, ¿eh? supongo que sí. Ay, supongo supongo un poco que... Ahí, oye, mete la expansión, esta no sé qué coge. Tiene Margaret Astor, Sí, pues mete cuatro cosas ahí para sombra aquí, sombra allá. <laughs> y y a, a tirar, cuánto cobramos por esta mierda, 20 pavos, pues oye, qué rico, no? Sí, y la versión esa, pues nada, a tomar por culo. O sea, y además, es que es, es como si tienes el de Play ah. 4 y quieres actualizar al de Play 4, eran como 10 euros o algo así. O sea, si quieres sí. el Director Scat sí, sí que, Pero si quieres el de Play 520, si quieres, no sé, o sea, hay una, una combinación ahí serio. de mierdas. Una o sea, cuando todo, todo el mundo. O sea, a ver, que lógicamente es un, es un director, un director's cat o un DLC o lo que tú quieras, pues ¿Sí? cobrarlo al precio que quieras. Pero ya diferenciar entre la versión de Play 4 y la de Play 5 y ponerle 10 pavetes de más, cuando es un juego de Play 4. Que sí. es un juego de Play 4, coño. Eso es una engañifa, tío. Eso, es que por no ejemplo, tiene... eso, por ejemplo, Microsoft lo hace muy bien. O sea, ¿qué crees que te diga? O sea, eso sí. eh, también es cierto que no tiene nada que, por así decirlo, que upgradear más allá de hacer party, pero eso lo hace bien porque es que me parece lamentable. O sea que, en fin, que por cierto, están diciendo en el chat lo del de, Directo Scat de Stranding, pero como va a ir luego, pues luego comentamos. Eso sí. Pues la misma mierda. Correcto. <laughs> correcto. Oye, a ver, Lazarín, más allá del Directo Scat este, nuevo gameplay de Project Relic. Este tú compras, a mí parece una auténtica basura. Pero me parece una un, auténtica es, basura. Es la tuya, pues no es sé. El, no, no, <laughs> que va. pero a ver, esto, mierda mía... Es que yo no, eh, confieso que no distingo tu, ¿cómo decirlo? Tu ponzoñet, no la distingo. Ya, a ver es, que como, yo, es como yo el vino, no distingo uno bueno, uno malo, porque no me yo gusta. Lo, gusta. Pues yo no, lo hago, pero para desorientar. O sea, yo voy eligiendo ah, títulos correcto. al azar de mierda para desorientar y digan, pero a ¿qué le gusta al gilipollas esto? Por ejemplo, el de, <laughs> el, de, el de Days and Dragons, que tiene una pinta, vamos, y, infecta en comparación a con visual. eso, que por lo menos. Sí. Está claro. A ver, esto, esto es un, es un Souls-like, pero literal. O sea, eso, el, el montaje del vídeo me parece la cosa más lamentable en un montaje que he visto en 15 años. Me sí, parece sí. una puta mierda, tío. O sea, no me puedo creer que alguien que, que ha diseñado un videojuego. Con esta pinta se incapaz sí. de montar un puto tráiler en condiciones. Es ridículo. Sí. Es ridículo. Correcto. Es acojonante. Eh, como juego, si, si son incapaces de montar un puto tráiler, ¿qué van a hacer? El juego va a ser una puta mierda. O sea, es que no, es que, es que no hay por dónde cogerlo, tío. Explota ahí la, la niebla y no sé qué. Y es que es, es lo mismo todo el rato. No sé, tío. O sea, no está, es bien, que es está eso. bien hecho, eh. Pues está bien hecho no, en comparación, no. comparación con la mierda que juegas tú está, está no, sí, a lo sí, mejor es es, la ma, no. es es comparado con, con Dark Alliance es Goti Goti correcto. juego de la década es correcto <laughs> pero mira mira qué montaje ¿eh? qué bien pues qué es maravilla. La, eh. sí. espera espera que el final es apoteósico ya verás es como correcto sí 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 eh, y bueno. hay más ¿eh? esto es pim, pam y más y hala chimpún ¿Eh? <laughs> qué maravilla tío qué maravilla lo han hecho con el con el... ¿Cómo se llama el, el movie maker, tío, de Windows? Vaya, la, vaya eso, cabrones. Esto me parece, honestamente, el típico eh, que viene siendo habitual en los últimos años, el, el timo coreano. Eh, sí. Juegos que, que dices, coño, qué buena pinta tiene, que está los gráficos como Black Desert y luego te pones y te espera el menú este de mobazo, de, de gas, de, de todo no, ahí. Pero un montón de... que, tú no a esa parece... mierda real, tío. Yo, yo que... No, no, yo, yo lo sé por los vídeos que veo luego. Ah, veo... Dios, madre mía, tío. No, no, sacan, no, no yo ni me atrevo. Vale, vale, vale. Bien, que bien. A, mí me, a mí me parece, o sea, yo lo más parecido, el, el el Paralelismo ¿Sí? más válido, yo creo que es el. ¿Os acordáis de Immortals Unchained? Sí. Sí. Pues, que era un común Souls, pero era, era bastante malo. ¿Sí? Pues eso. Es como vamos a hacer O sea, ni un de ni un Surge, que de Surge no estaba mal. A mí, me, a mí me gusta, sí. Sí, sí, por eso. Pero ni pero vamos, ni de coña va a ser un Surge o un Surge 2. Pero. No, eh, tiene de lejos. Un poco, sí, nada, sí. nada. Cacafuti. Madre, madre mía, macho. En fin. Y tú ibas a decir algo, bueno, basura, ¿no, Aureal? Sí, sí, no, 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 no. Yo, a mí no me vuelven a engañar esto. Yo creo en lo poco que coincidimos, eh, sí. el encuentro en nuestros gustos. Y aquí ahora, no sé qué os parece, System Shock Reboot. Yo compro, pero de una manera uf, a, a muerte ahí. ¿Aureal? ¿En serio? Sí, yo sí, correcto. Eh, Le tengo ganas después de tantos años. Pero después de tantos años ya habían podrían haber arreglado algunas cositas como, como las hitboxes que dispara al, al mutante ese y va el otro como desfilando. <laughs> y, los, y los personajes esos son asquerosos, ¿eh? Sí, pero parece. Es un a error. Luz. O sea, el, el, el rollo a ver, es a ver. remake. Sí. Vale. Eh, va a ser lo mismo, pero más bonito, lo que tú quieras. Reboot, ¿no? no me engañes o sea me estás poniendo un juego con una tecnología de hace 15 años sí. y me está diciendo que es un reboot o sea por casi los años que llevan trabajando en él sí, pues están trabajando muy bien están sí, están sí. un cojo un ciego ahí están o sea a mí, a mí esto eh, objetivamente me parece una basura muy gorda ¿eh? o sea yo lo que he visto en el trailer este es que no hay por dónde cogerlo que te mole System Shock que tenga su mito ahí y tal no sé qué que te mole todo el rollo muy bien pero como juego como juego, esto es ridículo. O sea, es ridículo. Es que no a mí me importa no dónde bien. cogerlo. Está bien. A mí me parece una puta mierda. <laughs> ya me quedo a medio camino. Muy o sea, yo he visto, he, he dicho, bueno, sí, claro, como el clásico, tal. Cuando he visto los enemigos, ¿eso los aliens se así? así eh, 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 digo, esto. ¿Y como, qué mierda, cómo caen al eh. suelo? Sí, eh. sí, tío. Hostia, pues, cuidado, o sea, eh. No tiene sentido. Es lo que te digo. O sea, eh, hay juegos de hace 15 años que shooters de estos. Yo qué sé, el, ¿cómo se llamaba aquel que, que eras como un mafioso, que morías y volvías y tenías como dos pistolas que podías utilizar los armas a la vez? De, de 2K. De que hicieron dos entregas. De de Darnes. Darnes. Pero coño, que de Dagnes era... A mí me gustó mucho que claro, un... pero de tiene 12 años. Sí. <laughs> Correcto. Y, sí. y tiene bastante mejor pinta el System show que este, tío. O sea, sí, es que pero no... este tiene más luces, tío gana, eh. Que tenía músicos, eso mira. sí. Correcto. Tiene muchos pronto. neones. Ya sí, estaría. Ya estaría, efectivamente. Oye, pues hasta aquí, más o menos actualidad, pero ahora vamos al tema, al Street of Play, ¿no? Venga, que a mí me pareció una montaña rusa, eso. Uf, una montaña mucho... rusa, pero que no termina de subir. Realmente. Correcto. Sí, pero con mucho, con mucho relleno, ¿no? Pero relleno de estos malos ahí, con pasas, con, sabes, secas, de estos malos, malos, tío, que no te lo comes. Pues ese, ese Sí, ese relleno, fue, un poco, fue un poco raro. Fue un poco raro. Sí. Yo, me, yo empecé a verlo como en el minuto 8, que no me acordé y fue como, ¡hostia! ¿Sí? Y. Y tampoco pasó Y dije, nada. bueno, tampoco ¿Y va a pasar. pasar. <risa> 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 Ojo, luego rebobiné ahí y, y volví a verlo. Y dije, es que bueno. te perdiste de lo mejor que. Es que yo cuando. Es lo de siempre. Cuando vi que arrancaron con Moss Book 2, que a mí. A ver, es un juego que me gustó mucho en VR y demás. Pero claro, arrancó con eso dices, hostia, si arrancamos pues así, ¿qué vendrá después? Y claro, lo que venía después era tal. Pero bueno, a ver, vamos a ir juego por juego, que solo presentaron. Nada, una, una decena, una cosa así, más o menos sí. y empezaron con Moss Book 2 que es la continuación, pues eso, el juego del juego de la ratoncita esta que para mí es de lo mejor que he jugado en Playstation VR, te diría que todo sí. pero claramente junto, junto con, el, con el Astro este sí, junto con Astro con los de, ¿cómo se llamaba este? el, el Blood and, and no sé qué sí, no, no, no. Bien, ¿sí? ¿Y, y qué más, a mí el Batman Arkham VR me sigue gustando lo que pasa es que tiene más tana y era muy sencillo y poco más. Es que en VR ha sacado bastante caquita. Pero este tenía bastante encanto. ¿Eh, ¿Le jugasteis o ninguno de los dos? Yo lo empecé. Yo jugué la, la demo que había... Uh -huh. Que había una demo que, que era como el primer nivel, así cortito. ¿Qué te pareció? Eh, muy guay. La verdad es que me pareció muy guay. Es que es la propuesta un poco... O sea, el, la mejor forma de hacer cosas con VR sin necesidad de meterte en primera persona. Que es como sí, tipo, lo evidente. Tipo maqueta, eh, que era como esto, por aquí. Claro, o sea, claro, claro, claro. Pues como el como el Astro Rescue, este y tal. Sí, es que está muy, muy guay. Alto. La verdad es que está, está bastante guay. Eh, antes de seguir, tío, me acabo ¿Sí? de acordar, porque A están ver. hablando de, de los juegos de, de PS Plus y tal, que sí. este mes han metido el. el eh, joder, ¿cómo se llama? el ¿Cuáles eran lo de ese mes, tío? Ah, es que no me sale el nombre. El de, El de. Es que no me sale el nombre ni el concepto del título. Esperad, este oye, de las ratas. A Plague Eso, a Plague Tail. Sí. Y estuve ahí una hora y pico y no, no arrancaba, claro que, ¿eh? Claro, pero porque ese juego es bueno, es más o menos tranquilo. <laughs> no pegan tiros en tiro, multijugador, entonces no te mola. No, hombre. Sea, no, es, no, es, no. no es mierda la farina, sino ese es, juego no te mola. Yo. Hubiera puesto mi, mi, mi brazo derecho ahí en un... En portal, hubiera, vamos, apostado a que no te pues mola nada. Habéis hablado también, tío, ojo, que tenía te, ganas. Pero tienes que pensar también de vez en cuando, pero si te saltas hasta los rompecabezas por llamar a alguna ventana de tras, <laughs> tío... Me jodas, tío. Hostia, te va a tío? Eso no lo soporto. Ahí, hacer daño. Oh, no Vamos lo soporto eso, esa mierda. Tío. El puto Correcto. robotín ese. Sí. Que estuve jugando un rato. Eh, técnicamente ridículo también. O sea, es una cosa Ay, ridícula. Hombre, técnicamente ridículo. O sea, que, te, que es la versión de Play 5, la que te descargas y juegas. Cuidado. Sí. Que ahí hay, 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 le... de... hay Pero esto es un, un juego es de. de a... Pero es de asobo, sí, pero es de asobo. Sí. Video, tío. Casi Ay. me asobo ahí jugando. Tío. Te lo he puesto fácil esta, eh. Joder. <laughs> hay que joderte. Me la has dejado, dejado ahí botando. Eh, pues eso, que a lo mejor le doy un, una nueva intentona, pero. Que no te va a gustar, que no lo haga, vázalo. Pero, o sea, pudiendo jugar al Guilty y meterme de hostias con gente en internet. ¿Para qué voy a estar ahí escapando de unos señores con una lanza? Que la, la, la primera saca. que apareció me hizo rasca. Me clavó ahí la lanza. Ya hasta luego. Que no, que no, que no. Que y, a, no sé ni de lo que estábamos hablando. Ah, bueno, sí, nah, no. El mouse este, este que ya sí y tal. Y el siguiente, del estilo. Madre mía, a partir de ahí pff, llegaron unos cuantos que eran juegos bastante chustas, al menos en mi opinión. Alcadeguedon, ese, ¿qué os parece? La basura, esa multijugador y tal. Que en fin, Yo no sé por qué hacen esas cosas. Yo no quiero probarlo. Entonces era... <laughs> que Todas simple. estas mierdas, yo intento probarlo. Y, y me juego un par de partidas online. Y ya, y ya no vuelvo a jugar. Ya a ver qué pasa, ¿no? Y no vuelvo a jugar, pero. Coño. Pero, ¿a ti no te parece que tiene una, un aspecto.? no sé cómo decirlo infecto o sea de decir de echarte para vamos atrás. a ver eh, es, que, la que, pie, su, que es de ilfonic que es de los de viernes 13 que están empeñados en, en intentar que, ganar legitimidad como estudio y les está saliendo bueno a ver a mí lo que me a mí lo que realmente me, me, me mosquea o sea me enfada o sea literalmente me enfada el ¿Sí? rollo de fortnite tiene esta estética y funciona Correcto. vamos a hacer lo mismo o sea, a lo mejor el juego te pide otra cosa, te pide otra estética, otro, otra, otro nivel, otra carga gráfica. Y, y te pones a imitar eso porque funciona con Fortnite. Es que no tiene ningún sentido, tío. Yo es que no distingo, insisto, no distingo. estos juego ya ha llegado a un punto en el que no le distingo. O sea, este porque lo pone arca de basura, no. tal y cual, y bueno, porque es lo bien. les da. Pero vamos, que a mí esto me pones un. ¿Cómo decirlo? Un vídeo de esto de, de, de purrias del género, de plan, un minuto de. En general, que dure no sé cuántos segundos uno y otro, no, no distingo uno de otro. O sea, soy incapaz de distinguirlo. O sea, me parece la misma mierda una y otra vez. Ver, yo tengo que, tengo que decir que a mí me llamaba la atención porque tienes que salvar a un salón recreativo o algo así. El... Sí, <laughs> el eso, juego. Eso o sea, es al a principio. Ver, si tiene el nombre arcade, yo ya quiero jugarlo. Un poquito. Aunque sea para, para desilusionarme. Pues nada, para pa ti. Lo que venga a para mí. Servir, pa, pa ti de toda la vida. En fin, perfecto. Oye, y de una mierda pasamos a otra. Yo creo que todavía más grande. Una mierda, se llama pasamos a otra. Drives of Midgard, que es una especie de basura rol multijugador con unos gráficos de 1937, aproximadamente. <laughs> y dice, pero, tío, ¿quién juega. Esto... O sea, ya, en serio, os lo digo de verdad. ¿Quién juega esta mierda? O sea, ¿conocéis pues el, a alguien en vuestro entorno que juegue a esta pedazo de escoria? Pues el, el mismo... O, pues, el, la la RPG, ¿pero qué es eso? Tío? La misma gente que va a jugar al Diablo 2 Retro no, que se van a sacar. No me compare, Lázaro, coño, hostia. Coño, pero que... Hostia, no. Que no. Es el, pero que es un juego de hace mucho tiempo y esto es igual, es que es el mismo rollo. Eh, lo, igual. Enf es un, esto verdad, es un Gauntlet, esto es un Gauntlet muy feo además, es una, que, es una auténtica. O sea, yo no, no sé a quién le, le, le puede apetecer jugar a esto. ¿conocéis, conocéis a alguien en vuestro entorno ¿Que, que tenga la más mínima intención de jugar a este tipo de escorias. A ver, yo no? Yo eh, apostaría... A ver, yo, yo tengo una teoría muy loca. Es la, la mierda más grande que, que puedas encontrar en un catálogo de una consola, mi hermano la juega. ¿En serio? Te lo juro. O sea, en plan de... ¿Pero qué haces jugando a esta mierda, tío? No, no me mola mucho. O sea... No sé, no sé, mi hermano. Yo creo que tenemos que hacer un día en la prueba. Joder, <laughs> Ponemos, elegimos eh, los tres peores juegos que, <laughs> que nos ocurran y ya veréis cómo alguno le gusta. Es que, esa idea buena para hacer un directo, eh. por cierto. Quédate con la, con la historia. Venga, ¿no? va. Puede ser, puede ser tremendo el asunto. Nos queda eh, un bueno. Aureal, algo de comentar de esta pieza de muren. No? Yo creo que habría que darle un buen cheque, un buen talonario, pero a la chica que, que estaba narrando el vídeo, que le, intentaba ponerle entusiasmo a una cosa como esto, y Correcto. vamos a lanzar esta expansión, y vas a tener este contenido, y jefes, y un perrito, vas a tener un perrito. <laughs> los perritos bueno, lo petan, ¿eh? Sí, sí. sí. sí lo, lo, y los lo perritos lo petan, de... que es lo primero que haces en la PlayStation S, y estoy a punto de quitarlo. O sea, lo primero que haces es acariciar al perro. Es como, hombre, mételo un poquito ahí ya escondido, ¿no? Lo primero que haces es darle al botón para acariciar al perro. Vete a la mierda, hombre. Muy bien, Lazarín. Eso me. Eso me, me... Oye, Lazarín. ¿Qué ha pasado? Aquí un poco sorpresa, a menos sorpresa en la condomina. El fist este me, me dio molo. He de confesar que me esperaba una auténtica basura tipo Bitemap o juego de lucha que no sabía muy uh -huh. bien qué era al principio. ¿Te acuerdas? Que lo comentamos hace un montón sí. de Hadoken y tal. Sí, sí, y ya sí. es, un, es un Metroidvania, lo cual es ya me todo, gana tal. Y no todo... tiene mala... No buena, pero no mala pinta. Ha mejorado un poco. No, no, no tiene nada Ojalá de mala pinta. Tiene sí, sí. una pinta cojonuda. Hombre, eh, cojonuda ah. te va arriba tampoco. <laughs> a ver, que lógicamente no es el... ¿Cómo se llamaba? El... El... el Hombre, nos ha jodido ya. Bueno, claro. Ni si de, Vamos. Pero cuidado, ¿eh? No está no, mal no, de detalle no mal. y tal. Puede molar. Y tiene pinta de ser bastante exigente a nivel returnal. Lo ¿no? que hablábamos de la jugabilidad, esa muy de. El Se salto, la esquiva, no sé qué. No, no. Arriba, tiene muy toda muy la arriba. pinta. Sí, 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 sí. Tiene toda la pinta de ser. Yo creo que dale, los combos salen dándole un botón. Es ya, bueno. La pinta que tiene, eh. cuidado. Sí, eh, y en re, en returnal disparas dándole un botón también. Pero me refiero a que, a que sea muy exigente a la hora de moverte entre las balas y de, 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 de calcular los movimientos y tal. Que eso mola. Eso siempre mola. Sí. Eh, Aurea, bueno, así te la suda, ¿no? Bueno, a no, no, este no. Te la suda en casi todo, ¿no? No, 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 o sea. no. De este, lo único que me fastidia... Evidentemente no podría ser, porque es un estudio pequeño, y es su primer juego que no fuese totalmente 3D, que, porque las secuencias molan mucho y, y sí. me gustaría más que el juego fuese así, pero evidentemente por cuestión de presupuesto y de dimensiones de la estudio no puede ser. Uh -huh. Pero sí que me... Del State of Play, de la que recuerdo, es de, de lo que me ha llamado la atención. Sí, mí, igual que yo y es un poco pues eso. Significativo, ¿no? El asunto. Pues vaya, tela, vaya, <laughs> que se marcaron. En fin, bueno, otra auténtica basura: Hunters Arena Legends. Que el combate no estaba mal, gráficos más o menos tal, me la buf, como me la bufa. Que... A, a, a ti ver... es que incluso te la suda también, ¿no? O no. Sí. Sí, ¿no? sí. a ver, que es, es lo que decíamos antes: es como coges esto y esto, lo juntas y lo petamos. Pues a lo mejor no. O sea, básicamente es. Es como si fuera un Nioh, por decirlo de alguna manera, en el que juegas eh, contra jugador contra jugador. Y Battle Royale, Es un Battle Royale por equipos y rollo Nioh a nivel de complejidad y combos y defensas y tal y cual. Escenarios gigantescos que yo creo que te puede dar unos postes ahí. Te, uh, o sea, te puedes aburrir moviéndote viene, por los escenarios. Pero bien, ¿eh? Sí, sí. yo, a ver, que sigue lo que digo sobre el papel, dice joder tío, juntas esto y esto vas en la hostia, no. Bueno, no, no vas en la hostia ni de coña, vamos correcto. sí 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 joder, no sé, a me parece un poquito un poquito bueno, caca, ¿Oreal? a mí lo mismo, es que el típico tráiler pistoso que, que intenta llamarte la atención que dices, oye, esto va a estar bien, pero ya cuando cuando explicaron que era Battle Royale y tal, eso, me bajo totalmente, sí, sí, para sí. ellos o sea, no te funciona, no te funciona Godfall, por ejemplo, pues es que y, Godfall y, haces pasa, un, y haces esto, un tío. Battle Royale con la misma un poco con, con tiene el, mejor pita, la misma. Por sea, lo menos sabe lo que es, por así decirlo. O sea, sí, un... pero es eso, es como, vale, plantea Godfall, eh, tu equipo de tres colegas jugando contra otros dos o tres equipos. Y es como sí. ¿para qué? O sea, ¿Para sí, sí, qué voy a hacer sí. eso? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Sí. Sí, a mí me pareció en fin. pues, una auténtica basura. De hecho, ya aquí ya estaba en el State of Play diciendo, a ver si acaba esto ya de música. <laughs> Pero me vino un poco arriba con Sifu, que tampoco es que sea una Jesús. cosa para volverse <laughs> lobo. <laughs> <laughs> ¡Qué clipo <ollas. risa> En fin. Pero no, no pinta mal, ¿no? Hostias, no. hay simplonas, esto, y ya para, está, mí, ¿no? para mí esto es todo lo, mejor de, lo mejor del State of Play. La sí, de lo mejor. O sea, has dicho hostias simplonas, yo lo veo me muy variadito. Sí, ¿eh? me, refiero, me refiero a las simplonas. A de hostias como panes, pumba ya está, ¿no? Correcto. Eso, a eso te refieres. Eso es, sí. sí. Eh, veo que tiene un nivel de interacción con los entornos y con los diferentes enemigos, de coger a uno, tirarlo para un lado, tal y cual. Yo creo que si lo hacen bien. Va a ser terriblemente Oye, bueno, bueno. divertido. Sí, y el rollo de mueres y envejeces como 3, 4 años me parece acojonante. <laughs> me flipa mucho eso, eso. Está bien, ¿eh? Es que sí, yo es lo así. estoy viendo, que voy a hacer un paquete y voy a estar jugando con 92 <laughs> años ahí a ver si, si puedo pasar la primera fase. Eso sí. por, por ponerlo un poco así, para que os hagáis una idea, yo ayer prácticamente morí y he envejecido 4 o 5 años cuando me he despertado esta, esta mañana. entonces es lo mismo. Sí. Yo lo único que, fijándome un poco en el sistema de control, o sea, cómo pega las hostias, es que no sé muy bien cómo lo van a implementar. O sea, por el tema patadas, porque pega patada alta, patada baja con las dos piernas, puño alto, puño bajo con los dos. Entonces, no sé, no tengo muy claro cómo lo van a implementar en un juego de este estilo. No Pero lo sé, a lo mejor lo es, bien, es ¿eh? como muy contextual. O sea, el enemigo, si está agachado, si está de pie, si está en la pared, si está en una barandilla, hay sí. un botón que ya te lo hace solo. Espero que no, que te deje elegir cómo, cómo atacar Eso y es. tal. Eso es. No sé qué, hasta qué punto vas a tener el control del personaje con todos los movimientos que, quiere, que se pueden hacer. Eso es lo que sí, parece. porque además además las tomas del, del vídeo este del State of Play eran todas como, como un plano muy cercano. Como, sí, correcto. Mmm, quiero ver el juego de verdad. De verdad. Ver cómo se juega y, y la, dónde va a estar la cámara, cómo va a ser la perspectiva. Eso es. Eso, eso habrá que ver. Pero bueno, a parecía mí un por poco, ahora un es de un lo poco que... Parece un poco trampa, pero bueno, sí. bien. Habrá que sí, tener ¿no? cuidado. Pero, pero, el, pero yo compro el, la tapa, el nivel eh. de contacto y las hostias y tal, a mí sí. me parece que están muy, muy guay. Sí, sí, a mí me Así mola. Que... A mí todo lo que sea bruce Lee -esco, me mola también. <laughs> yo apuesto, apuesto por este. Sí. A tope. Luego me eché, por cierto, una cabezadita con jet de far basura. O sea, yo uh. a lo mejor os gustan esas cosas y tal. A mí me pareció una auténtica escoria. Que además me moló porque ponía Game Capture on PS5. Pues si me dices ¿es que eso es PlayStation 2. En un, en un Commodore 64. Madre no, de mía, tío. tío. Y es que, que a mí. Eh... Es, y luego es que, ojo, que es importante. Es importante. ¿Ve a qué caras, ¿Ve madre caras. Para empezar, la línea estética de los personajes es de lo, más, de lo más feo que he visto en mi asquerosa vida. Es súper desagradable. <laughs> Lamentable. O sea, es una cosa es es un horror, Están todos tío. enfadados. Están to estamos en este planeta Además, a tomar viento. Eran, eran clones clones míos, tío. Esa es sí. la misma cara de asco Hay uno tras otro ahí, tío. No. No sé. Pero el, el, el rollo es que de repente aparecen personajes y, y entornos así y dices, joder, va a ser como un No Man's Sky. Y, qué guay. Que y luego no, no, vas en la, en la puta moto esa a 500 metros la cámara. Sí. Pero subiendo así por los árboles. ¿Sabéis de qué cojones va eso? No. Sí. <risa> <risa> no, y no tengo ningún interés. O Yo sea, tampoco. es que no. Eh, es De todo? repente, o sea, te bajas en un sí. planeta. O sea, qué coño. ¿Qué, qué... Vale. <laughs> Lo dice el control que es hacer la rana con la pues algo así, hacer la rana sí, con la nave, pues sí. Sí, haciendo la rana, tío. No ahí, me, no, la rana, tiras digo... así, ahí ¡ah! A ver, a la, la boleas, la volea, ahí, la nave. Lo explicaron en fin. que era explorar, eh, descubrir especies, escapar de enemigos, es decir, insistieron en que va a ser, no va a ser divertido, va a ser un coñazo de juego, lo explicaron <laughs> detalladamente. Es que la la, se, no va a haber ese... combate, no va a haber Por nada. Correcto. Es que, claro, yo, conforme lo están explicando, que además, a mí cuando empiezan con el discurso, es que nosotros lo que queremos, es que, que decían? Algo así como eh, reflejar el ensueño que tal cuando miras a las estrellas, dije, uy, qué basura, esto tiene una pinta, es una auténtica escoria. O sea, te quieren vender un humazo. Tu juego es una mierda. Es una auténtica, es una auténtica basura. Y me quieres vender historias raras de las estrellas y tal. Si quiero, a ver, si quiero ver estrellas, tronco. Me tumbo en el suelo, tío. Me veo para arriba y ya está. Creo que es, lo que hay, tío. es que no sé. A mí me pareció un coñazo dejarlo. De y pese ¿a esta gentuza le gustará por vosotros? Digo, yo no creo que ni a esto. No, tío. Pero esto como son tan raros, tío. Esto no le gusta a nadie. Como dice RCG81, le echan las caras de Belmes. <laughs> <laughs> es que madre mía, tío. Madre, madre mía. Sí sí. Moder, dice, sí, sí. También dice Fran. Eh, que el videoclip de Money for Nothing de Dire Straits tenía más polígonos. Y tenía como ¿Por? siete, ¿sabes? Y salía el, el, el muñeco ahí. Eh, eh, eh. En sí, fin. Y, el, y el race driving de Super Nintendo. Que también juego de madre. <laughs> joder. Oye, siguiente. Qué maravilla. Este ya, a ver, yo compro un poco, aunque no sigo la serie, Guardianes de la Noche, el Demo de Slayer, el juego este que va a estar basado en ello tenía buena pinta yo sé que a ti te la zarote la bufa pero claro tal como estaba la tal como estaba la, la cosa no de lo, a ver, por, lo por lo menos era salvable no y era jugabilidad a mí me, de verdad me pareció pues eso un poco un poco ninja gaiden también no un poco por así sí, sí. exigentito y cabrón sí. eh, lo que pasa es que lo que se vio era como todo el rato lo mismo no era como una sala gigante y el sí. enemigo y salía un enemigo y luego el otro el que tenía los tambores sí. <laughs> <laughs> y el otro, y, y era como: estáis enseñando mucho tiempo las mismas mierdas. Pero porque se conoce, cansando. o sea, eso es por, por nuestra ignorancia. Pero se supone que eso era un momento bastante álgido en la serie. Entonces, de ahí la historia, ¿eh? creo. ¿eh? Yo te digo, esta, esta serie no la, no la sigo. ¿Tú, Real? ¿La Yo sigues, ¿tú, Real? ni la sigo. Y el juego, honestamente, me parece un poquito <laughs> técnicamente a nivel de PS3. De de... Sí, sí, sí. Pero en sí. cuanto a combate, bien. A mí el combate. Sí. De, a mí es, de lo que me, es lo único que me, que me dio buen rollo. O sea, además, el esquivar ahí, mogollón de mierdas. O sea, o sea, yo ya estoy. Yo quiero juegos de acción así. Yo quiero, quiero un Ninja Gaiden. Quiero un no, Ninja que, Gaiden. Quiero cosas que vayan a putearme, pero que no sean de From o Software, porque eso es putearte mal. O Bayonetta 3, pero como bueno, eso no es. Porque Por ejemplo, el gordo, el gordo calvo está metiendo todo eso que está haciendo, pues nada. Está bloqueando gente cosa. en Twitter. Sí, sí Váyatela. Pero vamos, lo más triste es que lo me, de lo que más me gustó. ¿eh? Eso sí, luego llegó los Jasmine y ya pues hice, hice la noche. No, Real, con eso yo, es ser, ¿no? vamos, yo estoy loquito porque llegue septiembre ya y volver a. Va a ser como reencontrarse con un amigo. Volver sí. a, a ver a Yagami y a toda, a toda esta peña. Ojo oh, que yo me he, vuelto, me, lo he, me he vuelto a instalar el judgment original, ¿eh? Cuidado. que eh. me puse falla? ahí cinco minutos y dije, hostia, con qué botón hacía no sé qué. Pero lo tengo ahí ya. Lo tengo ahí, ya ahí. Está. Que es de los países que más. Eh, según parece que más adoramos esta saga. Es curioso sí, eso, ¿eh? Maravilla. Sí, sí. A mí, me, a mí me encantó el primero. También este cierto como no gusta mucho los Yakuza, pues ya estaría. Oye, acá. a nivel técnico, lo de las caras de este juego es algo sí. asombrante, ¿eh? Pero o sea, eso viene heredado de, de... Es que lo de, lo de este estudio es... Los, los personajes principales es una auténtica barbaridad. Lo, claro. que mola, lo que mola es que las caras están mejor hechas que las de su creador. El... <risa> <risa> no tienen botox las que caras no tiene, de los juegos. Te las tienen anaranjadas como una mierda. Eh, Por... <laughs> joder, es que, tío, o sea, si te vas a operar. Hazlo no, bien. No, no, ponga, no te pongas cara de mierda. Sí, <laughs> si te vas a operar. O sea, ponte, si, si eres feo, bien, sí. ponte guapo. Pero esas no, cosas. no te pongas raro. Porque te has nada... puesto raro. Aguanta el Yo no color. Yo color. creo que el color es importante. Pon tu color reconocible. Por ejemplo, Tía, no un color de, de marca de tasto número 30 y... De tres risqueto. Y medio. <laughs> ha cogido <laughs> risqueto y se ha puesto <laughs> a maquillarse. Riugar risqueto Q. Eh... <laughs> Tú, te lo, tú le pones una entrevista a este tío en la tele y, y estás ajustando el color y el contraste. Dices, ¿se ha roto esto algo? No, esto no puede ser. Sí, sí, esto, sí. esto, esto no, no, el no el es natural. Dices, o piensas. ¿se ha quemado la OLED? Es que no, no. Es que... Lo primero que piensas es que hijo de puta o hija de puta el maquillador o maquilladora que, sí. que compuesta. No, es yo creo que es, que, es, que es eso, risquetos. O sea, por la mañana... Es, es el tío? color de ti, el color de tu gato, el color de tu gato que le estoy viendo ahora mismo, tío. Sí, sí, es sí más bien. o menos, ¿eh? Joder. Se coge unos risquetos, tío, a ahí y ya está, maquillado. Joder, tío, váyatela. En sí, fin, sí, sí. oye, Death Stranding, Director's Cut, es decir, Timotei, segunda parte, el pack familiar. ¿Qué te parece, o sea, el, Pero el megatimo, uh, además era como... Lindo. Y va a tener este era, esto, ojo, va a tener a lo parece, otro y es como... Va a tener timo, una patada voladora. Hijo más como, timo. Uh, me lo compro, tío. Pero es que me parece peor este que lo de Sushima, porque Sushima todavía sí. depende de lo de la isla. Esto sí, sí, sí. Es que era lo que tú dices: oye, va a haber un nuevo ítem que es una, una patata frita, luego va a haber un, un nuevo golpe que es una patada voladora tipo Hulk Hogan, lamentable. Creo que es esto? Que tío. sí, tío. O sea, Además, como, ya de cipro, tío. Y Vamos a meter un. Lo de la escalera esa, pero por favor. Tío. No, pero, pero. O sea, yo, yo he jugado las muy carreras, poco, ¿eh? De las las es bueno, de las carreras. Es, pero Madre qué puta mierda es esa. Es que no tiene ningún sentido meter eso ahí en este juego. O sea, <laughs> se, que, se llama re relleno, el pavo de la Pero Navidad, rellenazo. Re re o sea, Kojima, ya. Está. eres un mierda. Eh, <laughs> el, el, o sea, había cosas en el trailer que decían. Novedad, no sé qué, y eran la, las piernas esas que iban solas con, con los sí, paquetes. Joder. Eso no estaba en el original. Vaya sí, tela, sí, sí. Tío. Obvio, sí, sí, sí. Había unos que iban solos. Sí, o sea, sí. ¿qué me, me estás tangando? ¿Qué me estás vendiendo? Si sí, eso ya estaba. Yo no, he, la, he flipado. He atento, flipado la diferencia de peso es que los robotines esos los mandaba y si se iban solos con el paquete y ahora te acompaña. Que habrá sido cambiar Uah, una línea de compro. código y ya está, y ya está. <laughs> solucionado. Ya está. Me lo compro. Nada, nada. Y, yo, y, y mira que me estaba gustando, pero me quedé ahí un poco. Venga para arriba, venga para abajo. Un poco hasta el culo y lo dejé ahí. Lo dejé ahí sí. a las 20 sí. o 30 horas de juego o algo así. Y... y no creo que me lo vaya a acabar jamás. Es que, es que madre mía. Pero, vamos, a mí me parece esto lo de las directors, Cut, Uf, Habría que hacer. Pero, eso. a ver, si te da por hacer esto, pero que con la actualización gratuita Play 5 y tal. Claro. O sea, como que tenga algún tipo de. Pero me sí. vas a hacer pagar por esta mierda. No, Dios. no y es que además eso es algo que lo, lo hablaba con, con Dania Kahl, que es el tipo de juego que lo, te lo terminas, pero lo juegas una vez. No, no es un título que te apetezca volver o que hayas dicho lo disfrutas muchísimo. A ver, el, el, el a problema, yo creo que el problema con este tipo de juegos es que, a ver, importa muy poco jugar y importa muchísimo el argumento. Sí, claro, te tiene que contar. Y tú al final estás jugando para ver qué pasa. No estás claro. jugando para disfrutar el momento de jugar. Sí. Y mucho menos. Para tema, ver qué pasa después. Y mucho menos el tema técnico. O sea, yo sí. no sé cómo lo veis. En este juego, precisamente, más que, más que te da exactamente igual. O sea, te quiero decir, con lo que Te sacan exactamente el mismo juego de, de, de Play 4. Y te da, te da igual. Si es que nadie Oye, va a jugar esto por... Aunque te lo pongan a, a 60 frames, ya. O sea, porque visualmente tiene cosas muy guays este juego. No, no, no ojo, pero lo digo precisamente por eso. Porque nadie mm. juega desde stand por lo gráfico. O sea, el motor gráfico del, de Guerrilla es la hostia, el décimas engine. Sí. Pero que el paso... Que nadie, lo que quiere decir es que nadie que se haya jugado a Play 4 el juego, lo va a jugar en Play 5 por lo gráfico. Sí. Nadie, absolutamente nadie. O sea, no, como mucho lo cargarán a ver qué tal se ve y lo quitarán. Fuera. O sea, y, y ya está. ni más ni menos. Pero bueno, oye, ya sí. para terminar, Deathloop, que yo he de decir que después de ver esto, me gustó. Yo, todo lo contrario. ¿En serio? Yo a mí me gustó. Sí, tío. Yo, o sea, vuelvo, vuelvo a repetir lo que dije hace, hace un par de meses. O sea, cuando lo enseñaron la primera vez, ¿Sí? muy guay. Lo volvieron a enseñar y joder, qué bien, ya entiendo. Yo voy, lo, yo voy lo, al, lo... al contrario que vos. Cuando, cuando lo volvieron a, mí, a enseñar, es como puf, ya está bien. Luego otra vez lo enseñaron como tronco, o sea, Ah, lo enseñamos, pero te, te recordamos que lo vamos a retrasar siete meses. Y, o sea, cada vez que me lo enseñan, digo, ¿Pero, pero si es que ya parece que me lo he acabado y no ha salido. <laughs> o sea, es ya está. Pues ya es siempre lo mismo, tío. Siempre, eh, eh, o sea, yo estuve viendo lo del, lo del State of Play, este tío empezó ¿Sí? y vamos a enseñar no sé qué. Y, y era como, esto lo he visto todo. Yo me levanté ya y, o sea, yo dejé de verlo. O sea, vi un minuto de lo de The Loop y, y ya dejé de verlo. Sí. O sea, perdí, perdí ahí la mirada ahí. Ah, ah, en el horizonte y pensé en mis cosas porque, no, o sea, me estaba aburriendo mucho, tío. Y es, es lo que te digo: es como vamos a enseñar una nueva cosa de no sé qué y te, y te enseñan lo mismo otra sí. vez. Y esta es no sé quién que te va a joder la vida cuando intentes acabar sí. con. Y es como, wow, eso me lo habéis dicho hace un año ya. Mm. O sea, no me pero me enseñaban nada Pero a mí el gameplay me gustó O sea, ya este juego me la bufaba bastante a Y cuanto mí. más le veo, más me, más me gusta Más me apetece jugar Otra cosa es que me parece que le están dando demasiado protagonismo Eso es diferente O sea, una cosa es Por lo que hemos hablado mil veces Yo creo que nos dan demasiada información Ya la acompañó en esta aparte Sobre todo los juegos importantes sí. Pero como juego en sí A mí ha pasado Al principio, acordado Lo del loop Que no me termina de convencer De darme bastante asco a decir, pues por lo menos las mecánicas sí me gustan, las mecánicas jugables me gustan bastante. Otra cosa es que le ponga y el lupeo este no me convenza y digo, va a jugar su puta madre. Pero en un principio sí me moló. A ver, Aureal. Dale. A mí lo que no, no me ha gustado nada que recicla muchas cosas de, de Dishonor. Las torretas estas que podías sí. hackear y, y para que disparen a los enemigos, los de los poderes estos, como el de la teletransporte, es que es idéntico. Y yo ya me jugué los Dishonored y, y que me hagan un refrito de mecánica no me ha disgustado bastante. Me va a morar todo el tema de la chica de Juliana y, y conseguir matarla o que no me mate, pero esto de que vuelvan a repetir tantas cosas. No. A mí hay algo que a mí hay algo que me, que me disgustó soberanamente. O sea, lo del teletransporte ese ¿por qué? O sea, que me es esa? Porque están todos los juegos básicamente de, de esta gente. Sí. De lo que hay. O sea, me parece. O sea, el, el rollo de, de los poderes, estos kinéticos para lanzar a los enemigos que sí. se pueden dar unas combinaciones muy divertidas. O sea que, sí. es que eso lo hemos visto. Guay, pero lo de teletransportarte ahí. O sea, el, es que no lo entiendo. ¿Con no, qué porque, criterio? No, porque o sea, les le funcionó y han dicho, venga, no nos vamos a, tirar, a molestar en otra. O sea, cosa. En un juego de VR lo entiendo, pero en sí. un juego normal. ¿Qué coño te vas a teletransportar para subirte encima de una caja? que puedes saltar, hijo mío? Pues yo no, lo hacía, ¿eh, tío Yo, yo en he estaba todo el rato teletransportándome tío, tío, ese, claro. ¿Por qué? Pues porque mola más, tío Y ya está no, no tiene mayor historia Pero vamos, es cierto que recicla bastantes cosas de Dishonored Pero como a mí no me gusta Pues lo que digo siempre O sea, si puede ser original, bien Pero si es una copia de... Si es de una algo bueno una ¿no? sí, Si es una autocopia, que ya manda cojones y luego, ojo, y luego llegarán la gente y se meterá con Breath of the Wild 2 porque se parece al uno, ¿eh? Cuidado. Claro. Seguro. Cuidado, Está eh, claro. Va a pasar. Sí. Eso va, va a pasar, pasar, seguro. Eso es. Madre es mío. que han innovado poco esta vez. Claro, hombre. Efectivamente. Va a hacer un Breath of the Wild cada 15 días también. Eso y es. Y va a ser súper original. En fin. En fin. Oye, he cumplido, llegan a la porra dos horaditas, pues dos sí. de programa, ¿eh? Me como mis palabras, ¿sí? ¿eh? De todas maneras, mira, mi, mi primo acaba de decir que ya marca Inglaterra ya. O sea. No jodas. Eh, lo, mira que lo hemos ajustado para terminar y son, son las 9 y 3 minutos y ya hemos acá Inglaterra, tío. Ya la hemos liado, macho. Joder, ya lo hemos liado. Macho. Ya la hemos liado. Pero bueno. Oye, que, que está bien, ¿no? Bastante bien. Bien ajustadito. Para sí, ver bien. cómo está el sí. patio. Y lo que no sabemos es cuándo va a haber Haddock en Rojo again, ¿no? No sabemos si esta semana o dos. Yo, no sabemos, ¿no? yo quiero montar un directito con algo, jugando a algo, con Muy gente bien. en el canal, con si alguien se quiere venir a casa. No, no todos los del, los del chat, lógicamente. Me refiero a Miguel Ángel o a Sergio. Eh, no sé qué es peor. Hacemos eh, algo. No lo pensaría. Bueno, también es verdad. Cogemos Cuidado. uno al azar. Ahí le invitamos a tortilla. <risa> <risa> y ya Ponga está. un viewer en su mesa. ¿eh? Traes ahí ya está. Sí, sí, habría, habría que verlo, ¿eh? pero bueno. Eh... Ya lo, lo iremos comentando, mucho. ¿no? Sí, vamos, vamos, a, vamos a, a amasar la sí, idea. Vamos, la idea esa de tu hermano y tu primo con juegos de sí. mierda, eso estaría bien. Jugando juegos de mierda, o sea, es que puede ser muy divertido porque podemos ponerle la mayor bazofia imaginable a mi hermano y va a decir, no, déjame echar otro, déjame echar otro. Deja, Que está porque bien, ¿no? sí, Que le esté cogiendo que, el rollo, ¿no? Sí, 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 que le, le va a gustar, le va a gustar. O sea, no mi hermano juega eh, juegos de gladiadores, le, <laughs> le, le gustan mucho. Incluso el de, eh, el de Super Nintendo, el de gladiadores americanos, joder, tela. No, hacer. no, gladiadores, pero romanos, en plan no. ahí. Bien, bien. Eh, juego de gladiadores. Eh, no sé, o sea, yo he visto jugar unas mierdas, tío. Yo creo que el único, el único gusto O sea, que todo así... esto de lo que cabe ha salido relativamente bien en comparación sí. con la basura que podrías haber salido, ¿no? Efectivamente. ¿Y tu o sea, primo? Yo... ¿El de Zumosol? Mi primo. Me ha dicho que mide lo mismo que tú o menos. O sea, sí, que, estamos que, ahí, ahí. Que casi no estamos se ahí. le ve. Y el, y el día que nos veas no, juntos no. y, y nos riamos, nos reímos igual. Eh, en serio. Eh, vas a tener ahí un como, como un Dolby Susurrao. Efectivamente, Dolby susurrao. Ahí, ahí va Hostia. <laughs> dos se me comiendo pepinillos a la vez. Sí, <laughs> se me acaban de quitar las, las ganas de. Eh. Cuidado. Oye, Oye no sé, al, final, eh. al final no he Cuidado. hecho el, el ASMR para nuestros viewers, tío. Espera. Joder, ¿qué, <laughs> Qué asco. Control, edita eso, quítalo, no. haz algo. Madre mía. Ven. Qué asco, chaval. Perdón. Madre mía. Oye, que hasta la semana que viene, que nos, me, nos podemos ahorrar esto, también te digo. Si hubiera despedido antes, nos hubiéramos ahorrado esta asquerosidad. Sí, que me es como otro pepinillo. No. Control. Cierra ya esto. Chao. Hasta Chao. luego. Yo por lo menos. Yo adiós, me, chavales. Luego, hasta luego. Yo me piro, por lo menos.